rabiando por dentro. ¡Oli! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buah, estamos perfectos, Javier. ¿Tú me ves? Estamos. ¿Tú me ves? Como un pincel. Espectacular. Y yo te veo a ti y tú te ves en plano. Javier. Ah, no, espera, creo que no se te oye. A ver, habla. Hostia. Ah, no, se te oye, se te oye. Buah, está todo increíble. ¡Vamos! ¡Let's go! Y además Godarsito ha dicho, ¿cómo? Ha dicho un duro, ¿eh? Ha venido Godarsito y ha dicho, ¿cómo? ¿Esto también realizado y no estoy suscrito? Para adentro voy. Muchas gracias por los 12 meses. Javier, ¿qué tal? Mal, porque te iba a preguntar una cosa y no me acuerdo. Verdad, y me estaba dando por dentro. Llevamos como 5 minutos desde que nos hemos conectado a la llamada y dice, te tenía que preguntar algo, tío, te tenía que preguntar algo. Es que he dicho, quería hacer dos preguntas. Le he hecho una y la otra, he dicho, ¿cuál era la otra? Y ahora me estoy quemando por dentro porque no me acuerdo cuál era la otra, coño. Así que nada, dejad vuestras sugerencias si se os ocurre alguna. Sugerencias, sugerencias. Estarás cómodo, ¿no? De esquivarme toda la semana y esquivar aquí a tu comunidad, ¿no? Ya me he cansado, de verdad. Me he cansado de evitarte, digo. No, yo estoy enfadado. O sea, voy a ponerme así de brazos cruzados. Voy a poner un poco mohín. Ya. Y a lo mejor hoy haces el bolidos con tu abuela. Porque hoy yo no quiero. ¡Ay! Javier, ¿qué tal la semana? Mucho tiempo. Es que ¿sabes cuál es el problema? Calor, eso lo resumes. Bueno, ese es un problema bastante grave, la verdad. Hace, sí, sí, sí. Pero hace, bueno. Hace más calor que la comunión de Charmander, que es uno de mis chistes favoritos. La movida es. Pasaron muchas cosas en Bakú en la carrera como tal. Bueno. Se viene Canadá este fin de semana y además han pasado un huevo de cosas. Entonces, hoy, por favor, tu obsesión con las motos, apártala. Sí, es verdad. Apártala. O sea, yo sé que estás preocupadísimo porque ha dicho Fabio Quartararo que la Yamaha en recta tiene un poco de Griffin. No, no me vas a dejar hoy entonces hablar de no te dejo. Del problema de la Yamaha, joder, tío. Hoy no. Hoy no. No puede ser esto, ¿eh? Yo creo que es una falta de respeto a los amantes del motociclismo. Es lo que hay. Hoy no se habla de motos. Hoy se habla de Fórmula 1 única y bueno, exclusivamente. Javier. Única y exclusivamente. Ni siquiera vas a dejar en lo que surja. Nada, no es lo que surja hoy. Pero, joder. No. Durísimo esto. Hoy no habrá 5 minutos de promoción incómoda. Eso dictadura. Sí, eso puede ser que un poco de promoción incómoda. Eso no es negociable. O sea, yo no es por nada. Pero... Porque es que no hemos dicho ni qué es esto, Javier. Que es un fallo que a mí me gusta siempre dejar claro qué es esto. Ya, sí, a ver, está bien. Lo que pasa es que hoy no tenemos tiempo de estar 5 minutos hablando de Pedro. Entonces creo que vamos a decir directamente lo que es esto. Hoy es esto es un podcast de Fórmula 1 en el que se junta Fons, que soy el de la pastilla que pone Fons, y Javi, que es el de la pastilla que pone Javi, a hablar de Fórmula 1 y a veces. Solo a veces. A veces. Se nos escapa, se nos diluyen cosas que no son de Fórmula 1. ¿No? Rollo... Yo qué sé, pues cosas. Ya me he acordado la pregunta. ¿Se puede hacer en público? Hombre, sí se puede hacer en público, pero bueno, es de lo ves y no tiene sentido. Ah. O sea, en el momento que estoy diciendo hoy no va a haber lo que surja, tú vas a preguntar. Te está apeteciendo un poco. Te la voy a escribir, mira. Bueno, tú sigue hablando, sí. Si me la escribes por Discord, no la veo. No, no, pero si no es para... ¿Se puede? No, que se puede decir, es para que no se me olvide otra vez. Vale. Es una mierda de los ajustes de vídeo del OBS, lo del lienzo, esas mierdas, sencillamente. Yo, para el que no lo sepa, soy un poco el tutorial de YouTube de Javi. O sea, Javi no se molesta en buscar tutoriales en YouTube. Dice, tengo que no, que sí lo he buscado. Lo que pasa es que he encontrado una cosa que es nueva, que yo no conocía. Tú tienes una pantalla de 1440. Sí. ¿Ves? Vale, y... Sí, no, sí, ¿no? ¿Que tengo una pantalla de qué? 1440p. No, 1080. ¿Me dijiste que tenías una 1440 y otra 1080? No, tengo una pantalla de 32 pulgadas, que es un disparate, pero en 1080. Bueno, las pulgadas da igual. Digo la resolución que admite, 1440. 1080 yo. ¿Me has engañado entonces, no? No te he dicho nunca 1440. Hostia, me dijiste, me he comprado una pantalla y tal, no sé qué. Claro, te diría esta pantalla y en lugar del tal donde tú pusiste 1440 te diría 32 pulgadas. Y no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, pulgadas. No. ¿Sabes lo que te dije? 144 hercios. Ah, puede ser. No, 1440. Y no eran eso, eran 165, que estaría mejor. ¡Pepe! Muchas gracias por esa raid de 134 seres humanos. Estamos aquí, empezando el bolio, si lo que surja. Justamente estamos... Justamente está explicando qué es esto. Sí, está muy bien. Estamos explicando qué es esto y ahora viene toda la gente de Pepe a vernos hablar. ¿No crees que ahora es un momento perfecto para decir qué es esto? ¿Otra vez? Venga, esto es el bolido, si lo que surja, el programa en el que hablamos de Fórmula 1, Javier, que es el que pone Javi, y Fons, que es el que pone Fons. Está y bien. Y hablamos muy bien. Hay que aclararlo, tío. La gente me está llamando cabrón por parte de Pepe, creo que porque le he dicho... Claro, me he escrito... O sea, Pepe, yo siempre que me dice Pepe de participar en su programa, yo digo, que me aspen. Y además siempre le suelo pasar un sticker gracioso de algún pato haciendo así o tal para participar. Pero mañana no puedo. ¿Has recurrido a mi táctica? ¿A evitar...? No, lo mío es verdad. Yo no podía. Lo tuyo es verdad. Tú pasas, no como lo mío, claro, sinceramente. Lo tuyo no. Lo mío no. Lo mío, bueno, yo.
Ahí está, ahí está. Oye, bienvenidos todos los de PP, ¿eh? De verdad. Y muchas gracias, Mappollo, por esa suscripción. A ver, ahora en serio. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar hoy. Es una barbaridad, no tiene ningún sentido. No da tiempo, tenemos que entonces, ir rápido. Entonces, yo he cogido tres topics de la carrera de Baku. Nos metemos en el off-topic de no carrera. Quiero decir, dentro de Fórmula 1, de hablar de rumorcitos y cosas. Y luego nos metemos full Canadá. Valente. Totalmente. Firmado, está firmado. Entonces, mis tres temas. Tú dime si alguno te parece importante en exceso como para incluirlo. Vale. Obviamente, rotura de Ferrari en Baku. Sí, válida. Doblete de Red Bull y situación Checo Verstappen. Vale. Y la tercera opción, que puede ser cuatro también. Un poco Fernando Alonso y ritmo con lo de los McLaren, que me hizo bastante gracia comentar esto porque da para comentarlo. Los truquitos. Sí, y cuarto, la maravilla del DRS de Celo de Tsunoda. O sea, de Tsunoda. Me hace muchísima. Vale, no, está vale. Bien. Serían como los cuatro topics que a ver, las dos más importantes son las dos primeras. Obviamente. No, lo más importante es lo de Tsunoda. Me hizo mucha gracia. Sí, lo más importante de Tsunoda, que por supuesto es un nuevo sistema de alerón que Ferrari ya se está encargando de acoplar. Me hizo muchísima gracia. Sí, no es una cosa escandalosa. Entonces. Está gracioso, sí. A ver, vamos a empezar. Victoria en Baku. Los Ferrari. Javier. Okay. Para el que no viera la carrera, igual se perdió la peor del año, también te digo. Sí, no fue muy allá, ¿eh? ¿Para ser Baku? Es un poquito esta sensación ya, de para ser claro. Baku. Es que la cosa, teníamos las expectativas muy altas, creo. Pero yo creo que esto es lo que hace. Viene bien una carrera como esta en Baku, para que no se nos olvide que Baku tampoco es para tanto como circuito. Claro, decir, totalmente. O sea, yo siempre he dicho que creo que hay circuitos en el calendario, y Baku no es uno de ellos, en los que independientemente de que la carrera sea divertida o no, la vas a disfrutar. Porque es muy bonito ver a los coches pasar por ahí, porque tiene carisma, porque siempre puede surgir algo, tal. Baku no tiene esto, aunque no es un mal circuito, ojo, no estoy diciendo Baku que sea un hasta ahora malo. Vivía de puras carreras de banderas rojas, safety car, tal. Le hemos quitado este año la bandera roja, claro. El safety car a Baku. Y se le han visto un poco las carreras de circuito. Que dicho eso, el sector 2 me encanta, lo he dicho mil veces. El sector 2 Baku es maravilloso, castillo, pero... Esto lo comentamos otro día, de hecho. Pero que al final es un circuito, pues eso, que tiene unas pequeñas carencias. Y ya está, esto no es ventajismo, yo lo he dicho siempre. Ahora, en una de las peores Baku, también es verdad que si no llega a ser por la fiabilidad de Ferrari, igual esta Baku hubiera sido no está mal. Sí, seguramente, sin duda. Porque sin duda. Leclerc... Bueno, Sainz... Vamos a empezar hablando de Sainz, si quieres, de los dos, porque... Vale. Es evidente que la mayor razón por la que Sainz no consigue un buen resultado de esta carrera es porque se le rompe el coche, ¿vale? El sistema hidráulico. Hombre, sí, perfecto, ya, sí, sí. Entendible, no es discutible. Pero a mí, eso que dijo él en Twitter luego de que... Es que esas primeras 8 vueltas o 9, creo que es en la 9 cuando abandona... Es que iba conservando neumático para atacar al final... A ver si vamos a llevar 9 carreras ya conservando neumático para no seguir al ritmo Verstappen, ¿eh? Yo te digo a ver si... Escucha, yo creo que ni iba a 1 segundo por vuelta más lento, ni estaba solo conservando neumáticos. Yo creo que él se dio cuenta de que iba 2-3 decimitas más lento por vuelta y dijo, bueno, ya que no puedo pelear, pues voy a gestionar neumáticos, ¿sabes? No que estuviese descolgándose queriendo, no. Se da cuenta de que no tiene la velocidad, está cuarto así que puede hacerlo, y dice, bueno, pues yo me quedo aquí, y si pasa algo tal, me puedo, o sea, gestionando un poco tal. Porque no me creo tampoco la diferencia enorme en clasificación, sin hacer una... Claro, o sea, era demasiado. Pero efectivamente no tenía la velocidad para seguir a... Ojo, bueno, a Leclerc. Tampoco sabemos hasta qué punto ese problema del coche de Carlos ya se estaba empezando a reproducir ya, y bueno. Tal. Pero yo creo que no fue... No, sí, no es categórico, porque no es categórico. Muchas gracias, Joel, por la suscripción. Pero creo que si ese coche hubiera acabado la carrera, no se habría colado entre los dos Red Bull. Daba la sensación. No, y el de Leclerc, sí. Porque... Hubiera sido cuarto, seguramente. Sí, ¿quién? Seguramente. Porque lo de Leclerc, aquí sí que hay un problema. Porque Leclerc sí iba en estrategia. Para mí, ganadora. O sea, sí, no, mínimo va a estar peleando, sí. Habremos tenido unas últimas vueltas de infarto. Porque seguramente Verstappen hubiera ido con una parada más y con neumáticos más nuevos y en un circuito donde es súper fácil adelantar. Habríamos tenido alguna frenada en la 1 de las de irse los dos por la excavatoria. Pero el motor dijo: bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí. Otra carrera más. Un saludo, gracias por venir. Suscríbanse. Exacto. Dejen su like. Si quieres más humo. Lo de Leclerc y la suerte este año. Es que luego a veces, y esto lo reconozco yo también, las ganas que tenemos de que Sainz se ponga a la altura de Leclerc, a veces nos hace pensar cosas como es que Sainz no está teniendo suerte. Joder, Leclerc. No, pero este año no. Joder, Leclerc. No, ya. Nadie con dos dedos de frente lo está diciendo, pero. Joder, Leclerc. O sea. No, o sea. Es que, tío.
Es otra pole. Dos roturas yendo primero. Y otra pole desperdiciada. Es que. Y otra pole desperdiciada. Es que bueno, es también salió mal, también hay que decirlo, pero bueno. Sí, bueno, pero la pole la tenía así. La iba a estar en la pelea por ganar, eso sí, estaba clarísimo. Ahí está. Estaba clarísimo. Sí, sí, sí. Entonces, tío, iba tercero, no, pero estamos hablando de posibilidades de victoria. Sí, no iba líder, pero se entiende lo que iba a decir. De hecho, era líder virtual, ¿no? Yo creo que la estrategia era de líder virtual. Yo creo que sí. Claro, claro. Que no sé qué hubiese pasado al final, ¿eh? Y además, no, que coño, iba primero, no me liéis, cabrones. Si paró antes que los. Yo no me acuerdo en qué posición iba, pero yo recuerdo que la estrategia que llevaba era para ser líder, vamos. Otra cosa es que final de carrera fuese otra historia, eso no lo sé. ¿Qué te pasa? ¿La estás matando con la fuerza? Con el foco. La fuerza como Darth Vader, ¿no? Que sí, que es eso lo que tú dices. O sea, es que estaba en estrategia ganadora. Independientemente de que no fuera estrategia ganadora, joder, desde luego estaba para podio, sí o sí. ¿Vale? Y no. Hombre, bueno, eso se da por hecho. No lo vimos por otro fallo más de Ferrari. Luego dijo Binotto que desde que han destapado un poco el motor, la fiabilidad. Claro, esto es lo que tiene este año, ¿no? Que este año no se evoluciona el motor, pero sí se puede ir destapando. Obviamente, ha intentado empezar todo lo más conservador posible y venir destapando carrera a carrera, destapando un poco de potencia. Que aquí se han equivocado. La movida es que en el otro garaje, en el garaje rival, en el de Red Bull, cada vez está saliendo más análisis de que ese motor Honda no se está ni desgastando. Lo cual preocupa. A mí me preocupa. De todos modos, Verstappen también lleva un par de ceros, ¿eh? O sea, me refiero. A nivel de ceros, está más o menos ahí, ¿no? O sea, a nivel. No. Verstappen tuvo dos ceros. Y Leclerc Pérez dos, uno. También, ¿no? Y Leclerc, este es el. ¿Segundo o el tercero? Yo creo que es el segundo cero de Leclerc, ¿no? O sea, Barcelona. Y esta, sí, porque en Monaco. ¿Se me está olvidando alguna? No, sí, puede ser. No, Monaco no fue cero. No, ya. Monaco no fue... Dos ceros. A ver. O sea, dos ceros. Verstappen y uno Pérez, ¿no? Sí. ¿El de Pérez cuándo fue? El de la primera carrera, que abandonaron los Bahrein. Ah, que se rompió el coche también. Bahrein, sí. Hace dos meses decíamos que el Mundial tenía que esforzarse mucho Ferrari en perderlo. Y joder, parece que se ha tomado la lección al pie de la letra, ¿no? Han dicho, hostia, pues es verdad, que estábamos yendo demasiado. Es verdad, estábamos yendo. Tenemos que darles un poco de ventaja, sí, a esta gente, ¿no? Sí, sí. Van. Yo qué sé, el Mundial está vivo, eso. Yo pienso que el Mundial está vivo, que todavía no es Verstappen campeón de nada, que Leclerc. ¡La media inglesa! Muchísimas gracias por esa tremenda raid, amigos. Bienvenidos, muchas gracias. No sé si ha sido Nacho, Ili o quien esté por ahí, Juan. Pero muchísimas gracias, chicos, bienvenidos. Vamos a tener que presentar esto otra vez, un momento, Javi. Venga, te dejo. Esto es un podcast de Fórmula 1. Deja hablar a Javi, está la gente, hijo de puta. Claro que sí, la gente me quiere, tío. Esto es el puto Nacho, Hostia, qué bueno, tío. Es el puto Nacho, es que lo sabía. Oye, qué manera más oportuna de entrar en el directo. Sí, señor. Sí. Ya me caen todos muy bien, ¿has visto? Sí, hombre, claro, el puto Nacho, con tal de hacerme daño moral, es capaz de inventarse cualquier cosa. Bueno, venga, que te enrollas. Muchas gracias, amigos, por la raid. Os decía, esto es Bolidos en el que surja, un programa de Fórmula 1 en el que Fons hace una cosa, Javi hace otra. Yo, en mi caso, es hablar con razón y con argumentos sólidos. Y yo digo solo tonterías. Y entretener mucho, y Javi, pues es el que lo hace mejor todavía, porque es la mejor persona. Ojo. Ya estaba yo a punto de hacer el chiste de. No digo nada porque no me deja hablar. Eso es. Nada, sí. Es más, que presente Javi, ¿qué coño? Ah, Javi. No, que la gente quiere que hables. Prepárate lo que tienes de guión preparado, venga, sácalo. Pero vamos a ver, no, en serio te lo digo, tenemos tiempo limitado, tenemos que ir a hablar. Es verdad. ¿Qué me estás contando? Te he empezado un podcast diciendo, no, tenemos que volar, no sé qué, Canadá, Bakú. No, pero yo digo para que la gente hable. O sea, para que sepa lo que te has preparado tú. Uy, se me ha apagado la luz un poco. Yo que he preparado, yo soy aquí el que preparo todo, o sea, literalmente, vamos. Si tienes que ser por este, madre mía. El mayor personaje que conozco. En fin, ¿qué es eso? Sí, no. Red Bull. Yo sí que te digo una cosa, Javi. Y esto me pone triste. Venga, ¿qué pasa? Yo ya no meto a Carlos Sainz en la pelea por el Mundial. Ya está, para mí ya. Bueno, yo no lo meto desde hace tres carreras, si te lo digo. En la carrera anterior todavía decíamos que, bueno, no. Tal. No. Tú ya imposible, lo dabas. No, a ver, que matemáticamente puede, sí, todavía puede. Yo digo que no, pero que en mi cabeza está fuera. Porque así no puede. Así no puede. Este es por falta de suerte. Realmente, en esta última se puede decir por falta de suerte. Sí, no, bueno, claro, este no es un cero más. Claro. Pero ya está. Ya está. Y es una y me jode, ¿eh? Me jode. Hombre, que si me jode. Hombre, que si me jode. Digo, te adaptaste bien al coche equivocado, cabronazo. El año pasado me importaba un pingo. ¿Qué de podios cada nueve carreras me voy a llevar, ¿eh? ¡Buah! Dijo el año pasado Sainz. ¡Buah! Este año es el bueno de adaptarse al coche.
Cada vez que lo pienso, me entra algo que digo, me cago en todo. ¿Cuándo será la próxima vez que un piloto español de España tenga un coche que sea competitivo? En fin. Una pena. Oye, un saludo a todos, que están entrando muchos seguidores. De verdad, muchas gracias a todos. A mí me da pena, pero yo creo que ya es lo más viable. Es decir, que ya está, se acabó hasta aquí. Y que... yo creo que para su cabeza es lo más sano dejar de pensar en eso y centrarse en conducir bien y ya está, tío. Sí. Yo creo que... Además, ¿viste la respuesta que le puso a Russell en un post? Yo creo que se lo está tomando un poco a risa y me, o sea, creo que está bien. Que lo tome como... No, no he visto, ¿qué ha dicho Russell? Le puso... No, pues puso un post Mercedes, creo, de Russell y Sainz andando por el paddock y le puso Carlos, ex Mr. Consistencia, está muy orgulloso del nuevo Mr. Consistencia. Y pone, pero tranquilo, pero volveré. Y digo, mira, por lo menos se lo tomo. O sea, creo, no sé, yo me siento más tranquilo pensando que él también se lo toma un poco con de buenas maneras, ¿no? No que está ahí hundido en la mierda. Sí, hombre, no le queda otra que tomársela con humor al final. No, claro, no, pero hombre, hay maneras y maneras, ¿eh? Hay gente, hay algunos no, que se caen. Y quieras que no, al final, joder, es que se me ha apagado por completo la luz esta. Ahora. ¿Qué ha pasado? Ya. Que se lo toma con humor, tampoco le queda otra. Y luego encima con Russell, que es probablemente el tío más en forma del campeonato, yo lo vuelvo a repetir. Para no, pero es que además, ¿te acuerdas que yo te dije hace, no sé, 2-3 semanas? Digo, Russell me recuerda a Sainz el año pasado. Con Ferrari. ¿Imaginas que el año que viene Mercedes es competitiva y pasa lo mismo que otra vez no, y Hamilton se come a Russell? A ver, espero que no. Yo espero que tampoco. Pero sí. Russell para mí es el hombre de la temporada, si hablamos de su podio también. Otro top 5 más en 8 carreras. Ha habido un dato, yo te ya leí un dato, que era... consistencia. Aparte, que era... ¿cómo era el dato? Ah, sí, que ha necesitado para igualar la racha de un piloto... carreras consecutivas delante de Hamilton. Era un dato un poco raro explicado, pero vaya. Que es el segundo piloto desde que Hamilton debutó en Fórmula 1 que le supera 7 carreras seguidas desde Nico Rosberg. Pero claro, la movida es que Nico Rosberg lo hizo en 2016, el año que ganó el Mundial, y que aquí Russell lo ha hecho en 8 carreras. O sea, ha quedado 7 veces por delante en 8 carreras. Ah, ya, sí. Que ese dato quieras que no, hostia, es un poco... Lo que pasa es que yo insisto en que creo que... Es muy tramposo. Claro, que hay carreras en las que yo creo que Hamilton hubiese quedado delante, tío. Sí, Australia era la típica que Hamilton tenía que quedar por delante, un poco Arabia Saudita también, tal. Pero bueno, que el mérito es de estar cerca. No. Que yo no digo que Russell está haciendo increíble, está súper bien. Sí. Pero que esa estadística podría parecer, coño, está destronando a Lewis, ¿no? Como tenemos al heredero, ¿no? Y digo, eso es. Sí, las de Rosberg eran las 3 últimas de 2015 y las primeras de 2016. Claro, es que Rosberg lo combinó en 2 temporadas, ¿no? El 15 y el 16. Eso me suena. Me acuerdo. Pero, nada, que me alegro mucho para Russell. A mí es un piloto que me gusta mucho, vaya. Es una cosa que he hecho. No, mira, a Nacho de la media no le gusta nada a Russell. Ahora que nos ha mandado la gente. Un día, sin ningún conocimiento de causa, que eso me hizo mucha gracia, empecé a decir que Russell era malísimo. Era una puta mierda, ¿no? Porque sí. Ya está, por lo es. No le puedo querer más a este muchacho. Después. Mira, yo soy muy de Luis. Hombre, después. Odio usar este lenguaje porque no me gusta, pero Fernando Alonso hizo un poquito... Venga, dilo, ¿estás deseando? Es que no me gusta a mí. Estás deseando, dilo. Le hice un poquito la aquello a los McLaren. Dilo. No, quiero que lo digas. Aquí delante de mí y delante de toda esta gente. Usen un adjetivo para definir, chat, lo que le hizo a los McLaren. No se atreve, no se atreve, tío. No se atreve a decir la palabra P. No quiero decirlo yo. La palabra P. No quiero decirlo yo. No se atreve. La P palabra. No quiero decirlo yo. La P palabra. No quiero decir la P palabra. Ahora, en serio, ¿hasta qué punto Fernando Alonso le está dando todo igual? No, le está para, a un nivel. O sea, yo creo que Alonso ha dicho este año, vale, no voy a ganar. Ok, lo tendría asumido desde el principio, ¿no? Pero no voy a ganar. Me voy a divertir. Y ahora, cada carrera parece que busca o cómo tocarle las cosquillas a la FIA o cómo tocarle las cosquillas al resto de la parrilla. O sea, primero el otro día sale Toto Wolff diciendo que en una reunión se habían juntado todos los pilotos para lo del porpoising, que luego hablamos de eso, que también quiero hablarlo. Hostia. Para el porpoising y que todos los pilotos estaban de acuerdo en que había que hacer algo, menos Fernando Alonso. Ya. Todos los pilotos dijeron... Sí, esto hay que mirarlo y Alonso dijo, yo estoy joven. Pero es totalmente el meme del perro, ¿eh? El meme de los dos perritos, o sea, el perro fuerte, el perro, totalmente eso, vamos. Pero ¿no lo ves más como que a Alonso le duele la espalda lo mismo o más que al resto? Sí, pero que por joder... Tengo ganas de putear, claro, ¿no? Que, pero que por joder ha dicho, mira, que no lo toque. Sí, no puede ser, pues, totalmente. Se la pela muchísimo. Sí, y luego con los McLaren hizo algo que es una chorrada, ¿eh? Y me apetecía comentarlo porque es gracioso y ya está. Pero decir por radio... Estos neumáticos no dan para más, no soy capaz de sacar más ritmo. Que McLaren le dijera a sus pilotos, oye, que Fernando no puede más, apretad, que le ganéis la posición. Y en cuanto apretan un poquito, Alonso empieza a marcar vueltas rápidas. Mira. Sí.
Además, provocó también un conflicto entre comillas en McLaren. Sí, porque Norris decía que tenía más ritmo, claro, para pasar a Ricciardo. O sea, no sé qué. Sí. Está por encima de todos nosotros en este momento, Fernando. O sea, es como que. Haz lo que quieres. La canción de Chenoa de cuando tú vas, yo ya he vuelto. Esta de. Sí, sí. Tal. O sea, es... Cuando tú vas, yo vengo. Sí, sí, sí. No es así. No, ni cuando tú vas. Tú vas, yo vengo de aquí. ¿Cómo que no? Me vas a decir a mí cómo es la canción de Chenoa. ¿Y yo qué he dicho? Cuando tú vas, no sé qué has dicho, pero no has dicho cuando tú vas, yo vengo. Ya, ya. Bueno. Sí, es algo así. Algo así. Es un poco eso. Es un poco eso. Es muy gracioso. Es muy gracioso, Fernando Alonso en estos casos. Y luego encima, pues, oye, otra carrera más normalita de Fernando, séptimo puesto, perfecto. Ya estaría. Ya estaría. Por fin estamos acumulando puntos, tío, que el inicio del campeonato fue una risa. Sí, sí, sí. Poco a poco ya se van igualando las cosas. Creo que ya está un décimo en el mundial. Que quieras que no, pues ya va siendo un resultado más realista. Y después, ¿qué más nos queda? Vettel, muy buena carrera también, por comentarlo rápido. Ojito con Sebastián, Javier. Sí. Tú que eres muy poco de Vettel. Yo soy muy poco de Vettel. Tú eres muy poco de Vettel. Tú eres muy de Luis. Vettel es el demonio y Hamilton es el ángel. Sí, sí, no, Hamilton es Estila, o sea, y Rice, ¿no? Tú tienes que ver a mí en el 2018 con la bandera de Luis. Bueno, eso fue increíble. Día tras día ibas con ella, ¿eh? Día tras día con la bandera de Luis. Sí, sí, sí. O sea, yo muy de Luis, siempre. Y bueno, Vettel muy bien. Me gustó mucho la maniobra. O sea, mi highlight de Vettel. Increíble, ¿eh? Desde que fichó por Aston Martin es meterse ese 180 y volver a pista. Escucha, eso no lo hace. Eso lo hace muy poco, ¿eh? Es que lo hizo muy rápido, tío. Es que fue increíble. O sea, esa curva es muy sosa. Para hacerla bien y que sea bonito, hay que hacerla como la hizo Vettel. Claro, rollo, claro. Irte largo. Es que es una curva de 90 grados, no tiene carisma ninguno. Ahora, si te sales, te pasas de frenada y haces un 180 y vuelves. Yo creo que Vettel estaba un poco también en el point de Alonso de. Me da un poco igual todo. Digo, mira, esta curva la voy a cambiar porque me aburro. Sí, digo, esto le voy a meter yo aquí, una curva así y tal. Y es mucho más divertido. A mí me flipó. Y luego, hay muchas más cosas de las que hablar de la carrera de Baku. Y no os preocupéis, que ahora hablamos del porpoising y de tal, de Mercedes, que eso yo creo que da para un rato largo de conversación. Para mí, el detalle de la carrera, que no es la primera vez que vemos algo así en Fórmula 1, pero me hizo mucha gracia, es lo de Tsunoda. Y más allá de la broma de. El hecho de cubrir con cinta americana el alerón trasero y tal. Yo voy, abro el. Cierro el Fons normal, ¿vale? Bajo un poquito la persiana. Subo la persiana. Cuidado, Y aparece Fons con conspiranoico. Ojo. El conspiranoia 2022. Vale. ¿Hasta qué punto crees? Cierro la persiana y me voy. ¿Tú qué Javi entra? ¿El conspiranoico o el normal? Venga, el conspiranoico, así hacemos una sinergia, ¿no? Claro, si no, no tiene gracia. Más o menos lo que se vio en cámara, porque tampoco nos mostraron muchas imágenes. Porque vaya a ser que nos muestra algo interesante a la realización alguna puta vez, ¿vale? Tampoco vamos a pedirle a la realización que haga algo de bien. Mucho valor eso. Claro. Vimos que el problema de Tsunoda era que al abrir el DRS. Mira en Twitter comunicado de la FIA del rebote. Ábrelo tú, Javi, ya lo miramos. La movida es que a Tsunoda se le abría el DRS solamente la mitad del alerón, digamos. Tenía un problema, ¿vale? Como una parte que no se cerraba. Y entonces, dirección de carrera dijo: ¡Eh! Eso tenéis que parar y cambiarlo, ¿vale? Hay una norma en Fórmula 1, que es la bandera blanca, negra y naranja, que te obliga a entrar en boxes para reparar algo, una pieza que parece peligrosa. Lo que hizo, claro, esto lo que hacía es, en el alerón trasero, en el caso del alerón trasero, es obligarte a retirar el coche, prácticamente, porque un alerón trasero no lo puedes cambiar en carrera, no es un alerón delantero, ¿vale? ¿Qué hizo Alfa Tauri? ¿Qué hizo Tsunoda? Vale, ok, ¿nos obligáis a cambiar esto? Perfecto, Tsunoda, entra. Le enrollaron el alerón con cinta americana para evitar directamente que se abriera y a pista otra vez. Perdió los puntos, hubiera sido un muy buen resultado para su nave. ¿A ti acaso te sorprendió eso? La cosa es: ¿a un Ferrari se lo hacen? ¿O a un Red Bull? ¿Con ese problema en el alerón trasero? Mi conspiranoia ya está ahí. Entramos en lo de siempre: que cuando es un equipo grande. Es que parece que a Tsunoda sale gratis sancionarle, entre comillas, ¿no? Me acuerdo el año pasado la de Austria, que le metieron no sé cuántos segundos por pisar dos veces la línea de boxeo. Sí, la línea, ya ves, dos veces además, totalmente, sí, sí. El típico de Tsunoda gratis. Sancionar a Tsunoda y Giovinazzi, bueno, el año pasado Giovinazzi, o sea, eran pilotos que es fácil, porque nadie se queja, ¿no? Pero claro, hacerlo tú a un Red Bull, a un Ferrari, un Mercedes. Ahí está. Entonces. Sí, no, puede ser. Pero no me parece tan conspiranoico, ¿eh? No me parece que sea una cosa que le van con maldad, sino que es como que. No, pues no sé, cuando ven a Red Bull lo ven de otra manera, o a Ferrari o a Mercedes. A Hamilton en Baku 2017, joder, eso es distinto, era una medida de seguridad del piloto y era que se le salía la mierda esta que te sujeta. Bueno, es que eso era una risa. Es diferente. A ver, el comunicado de la FIA, Javi, no sé si lo has leído, vamos a hablar de eso. Sí, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. Sí. Dice que se van a tomar acciones.
estoy leyendo cuáles son las acciones. Ah, la FIA anuncia, anunciamos que haremos algo. Podría ser un poquito resumen. Van a cambiar, van a hacer ajustes en lo... Lo que pasa es que estoy intentando enterarme de qué es. Para reducir o eliminar este fenómeno. Closer security of the planet's energy. Vale, esto es muy largo, chicos, para leerlo ahora. O sea, entender. Ya, que es que ese es el tema. Pero vamos, la cosa es que este cambio se aplica de manera general. ¿O le van a exigir a los equipos que hagan ciertas cosas con su coche? A ver, va a haber una reunión técnica en con los equipos. No dice cuándo. La FIA decidió intervenir para la seguridad de los pilotos. Para cuando comience más de 300 kilómetros. Considerando que la constante de piloto. No, 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 no. Vale, necesito la FIA concierne la relación de física. Vale, vale, más o menos lo que entiendo de esto rápido leyendo en diagonal. Se van a reunir pronto para acordar medidas a corto plazo para reducir el efecto del porpoising, ¿vale? Vamos a escalar este tema ya sobre la palestra, porque ahora con esto ya voy más de mala hostia. ya me tuerce el gesto. Cerramos el Fons conspiranoico ahora y abrimos el Fons cabreado, ¿no? No, vamos a ver. Para el que no lo sepa o los que estéis entrando ahora a la Fórmula 1, ¿vale? Bueno, nada que hayáis visto una carrera esta temporada, veréis que los coches en recta van botando mucho. Cuando pillan mucha velocidad, empiezan a botar, tal. Es una cosa que tiene el efecto suelo y esto se sabía, y esto es importante, desde la simulación, desde las simulaciones que se hacían en enero de esta temporada. ¿Sabía? ¿Vale? ¿Sabía antes de los equipos sabían los que el porpoising iba a existir? Cosas que se esperaran tanto o menos. Esto es 100% verídico. Sí, sí, seguro, sí. ¿No? Se sabían, las simulaciones salían, las simulaciones. Se veía que. Pero tú puedes pensar que el porpoising va a ser muy leve. Que sí, puede ser que no pensaran que fuera tanto. Pero se sabía que un poco los coches iban a hacer este efecto, ¿vale? Entonces, vale. Algunos equipos, por no decir la mayoría, los que están rindiendo bien este año, con eso en cuenta, diseñaron un concepto de coche. Que es el caso, por ejemplo, de Red Bull. Es un coche más altito que el resto, ¿vale? O que el Mercedes, sobre todo. Pero hubo un equipo que dijo, me vale verga esto, yo quiero llevar el coche pegado al suelo. Y eso es Mercedes. Mercedes lleva el coche pegadísimo al suelo. El porpoising, vale, muy mal explicado porque no soy ingeniero ni aerodinamista y va a haber mil personas ahí tener que lo expliquen mejor que yo. Pero básicamente hay una regla de tres que quiere decir que en cuanto más bajito lleves el coche, más porpoising vas a tener. Es que físicamente el coche choca con el suelo. Eso es. O sea, más porpoising vas a tener cuanto más bajito vaya y si lo levantas un poquito... Vas a perder porpoising, pero vas a perder en rendimiento también. Porque la movida del porpoising es que no afecta a la velocidad. O sea, el coche no es más lento por tener porpoising, simplemente es más inseguro o más dañino para el piloto. Pero yo creo que por otro lado, al final, el piloto no sabe dónde. Yo no sé, ¿cómo puedes saber dónde tienes que frenar? La referencia, ¿cómo la puedes ver con ese bote? Eso voy, ¿no? Pero el caso, la solución Mercedes la tiene muy fácil: sacrificar rendimiento por salud del piloto. Viendo el otro día cómo Hamilton salió del coche y todas las quejas que tuvo. Sobre el porpoising y sobre que si le dolía la espalda, sobre que si tal, lo lógico era pensar, vale, estos son mensajes a la FIA. Independientemente de que Hamilton terminara destrozado de verdad, que yo creo que eso es cierto, no creo que hiciera teatro, porque también se ve a otros pilotos salir bastante mal del coche. Claro. Sí. Independientemente de que haya un pelín de exageración, que puede ser que la haya, aunque yo sí me creo que se hiciera daño, Mercedes sabe cuál es la solución. Sí, la sabe. No la quiere aplicar. Y el resto de equipos, todos tienen porpoising, pero nadie se queja tanto como Mercedes. ¿Por qué? Porque Mercedes sabe que si la FIA permite algún sistema de suspensión activa o alguna mierda que les permita llevar el coche tan abajo como lo llevan ahora y evitar el porpoising, sabe que se mete automáticamente en la pelea por las victorias. Porque es lo que le está fallando. Lo que le está faltando es que los pilotos tengan claro un poco el punto de frenada, porque llegan botando. Entonces, yo hasta ahora pensaba, no creo que la FIA... ceda esto, es demasiado evidente. Y más cuando equipos y compañeros han salido. Norris, después de la carrera, dijo que Mercedes sabe cuál es la solución perfectamente, que es levantar el coche. Punto. Es que a lo mejor la razón por la que Mercedes está siendo el mejor equipo de la zona media este año es por llevar el coche más bajito que Alpine o McLaren, por hablar de los que están en su liga. Es que a lo mejor es esto. Entonces, claro, levantad el coche, pensad en la salud de vuestro piloto. La FIA lo que tendría que hacer es poner, ok, a partir de X fuerzas G en recta que provoque el porpoising, ese coche es ilegal. Tenéis que subirlo. Yo eso lo entiendo. Es una decisión para apoyar al piloto. Es decir, hey, nos preocupamos por la salud del piloto. Si un coche, me lo invento, supera 5 G en recta por el porpoising, ese coche no puede salir a la pista. Ya, sí te he entendido. ¿Ya está? Pero no. Parece ser que
Ya no, pero y ojo, que el porpoising creo que en general es algo que se tiene que reducir, porque no, no es una buena imagen de los coches ir votando, ¿eh? Esto que vaya por delante. Pero tío, que saben cuál es la solución en Mercedes, que no les da la gana aplicarlo, tío. Que no les da la gana es aplicarlo. Es que Mercedes, efectivamente, choca el coche en la espalda, pues coño, súbelo, ok. Pero mi opinión más profunda de todo esto, que va mucho más allá de Bakú, es que yo no sé cómo la FIA ha permitido esto. O sea, si tú de inicio sabes que estos coches van a votar, no sabes cuánto, tal. Sabes que van a votar, empieza la pretemporada, ya se empieza a ver lo que ocurre. ¿Y no tomas medidas? Yo creo que es, y esto es porque se lo he leído a gente que sabe más. Ya no voy a Bakú, ya hablo del origen del problema. Yo esto se lo he leído a gente que sabe más, pero no se lo he leído a fondo, así que también coged esto con pinzas. Pero si tú permites un sistema de suspensión activa o tal, digamos que la gracia de estos coches de que sean más difíciles de conducir, te lo cargarías también. O sea, creo que las soluciones evidentes a esto son mecanismos que la Fórmula 1 prohibió hace muchos años. Por razones de facilitar demasiado la conducción y ese tipo de razones. Que a lo mejor tienen que volver, para evitar esto, no lo sé. Pero, entiendo que si el resto de equipos tienen un poco y no se quejan, y solo se queja uno, joder, a mí lo que me toca las narices, tío, es una altura mínima y ya, pues a lo mejor deberían hacer eso. Ojalá, pero no es lo que quiere. Ojalá, pero no es lo que quiere Mercedes. La movida es... Porque es que yo no es por nada, pero yo el Ferrari también lo veo. Ferrari, sí, el Ferrari también tiene porpoising, claro. Es verdad que el de Mercedes es muy exagerado, sobre todo el de Hamilton, que tiene que llevar Ferrari, una configuración, o sea, no, distinta. El de Ferrari no es el de Mercedes, pero vota bastante. Sí, sí. O sea, no es, hay muchos coches que votan, algunos más, otros menos, pero tío, es una cosa que digo, pues queda feo en la categoría reina. Queda feo en la categoría reina ver a coches. Y si tú sabes que todos los equipos, pones un reglamento en el que sabes que todos los equipos van a hacer una cosa, pues que va a acabar en eso, pues tendrás que tomar acciones para que eso no ocurra, tío. De inicio. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Vaya, es que no... Es lo que hay. Que yo entiendo que este es el año de prueba y tal, pero... Lo que no me gusta... O sea, también, ojo, no olvidemos que igual esto queda en la típica reunión que no se hace nada y se dice que se han reunido y ya está. Ya, sí, puede ser. Pero es cierto que el poder político de Mercedes es muy grande. Porque en este gran premio, los únicos que se han quejado son Mercedes. De manera enérgica, los únicos que se han quejado son Mercedes. Lo único que se ha quejado es Toto Wolff diciendo que, madre mía, no sé si Lewis Hamilton llegará a correr el Gran Premio de Canadá porque está destrozado en la espalda, no sé qué. Por favor. O sea, ¿quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? Pero bueno. No, claro, tontería. Esto ya, digo, lo leeré bien, ¿vale? Y ya os lo contaré si es en algún vídeo de Fórmula Fonso o algo. Pero a priori no me hace ni puta gracia. O sea, ¿qué queréis que os diga? No me hace ni puta gracia. O sea, por el contexto en el que se produce el anuncio. Si esta mierda la dicen después de Bahrein, rollo, oye, vamos a tomar decisiones para esto, pues del por eso se reacciona al principio. Claro, no en Bakú, no en Bakú. Pero es que en Bakú, ¿qué hacemos en Bakú todavía? Con claro, esto. Pero aquí entre Bakú y Canadá parece que es como, hostia, que se nos ha quejado Lewis Hamilton. Y se nos ha quejado Mercedes. Y aquí, aquí nadie es tonto, todos sabemos el poder. ¿Pero no se había quejado que antes de esto ya? ¿O qué? Sí, se había quejado mucho tiempo, pero ahora es como la imagen de Hamilton saliendo como salió del coche. Ya. Yo creo que ha provocado que todo se mueva más rápido. Canadá también tiene rectitas buenas, ¿eh? Así que, uf. No, Canadá es otro, va a ser otro show de porpoising. Va a ser otro show, sí. Y mira, pues es lo que hay. Se vienen cositas. Quiero ver cómo toman, es que no van a llegar. No sé si pasarán los 300. ¿Pasan los 300 en Stowe? ¿En Silverstone? Estoy pensando en Silverstone ahora, no en Canadá. Ya, pues no sé, me pilla es ahora. Es que igual no sé, llegar con porpoising a Stowe, ojito, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Esto, vale, es la curva en la que se chocaron Hamilton y... Bueno, se chocaron. Bueno, Hamilton decidió hacer una trazada diferente con Verstappen. Pero esa curva, o sea, imagino esa curva con porpoising, ¿eh? A ver, en la propia curva, no... Es Cops, perdón. Me confundo en los nombres. Oops. Como... Perdón. Stokes, o sea, como perdón. Stokes es la final, ¿no? Perdón. Stowe es... Sí, la de antes la última chicane. Sí. Que esa, ahí yo creo que sí. Pero en perdón, Cops, perdón, chat. Sí, en Stowe seguro que llegan con porpoising, pero bueno, es más frenado. Sí, pero en Coast yo creo que no. O sea, en Coast durante la curva no. Es que... Sí. Claro. Porque no, durante frenas, la curva no, pero cuando llegues vas a llegar votando. Cuando llegues claro, yo creo está. Que sí. Bueno, eso va a ser un circo. Sí, perdón, esto... Cops, que me he equivocado. Estaba yo pensando en esto. A veces me aprendo nombres de curva de circuito, otra cosa es que me aprendo a ubicarla bien, ¿vale? Permitidme un poquito el este. Eso me pasa por listo, se hubiera dicho. La curva en la que se chocaron Hamilton y Verstappen desde el principio, no me falla. No te falla. Pero se me ha ido. Nada, veremos. Ojalá se solucione, de verdad. Lo que pasa es que yo creo que no es algo que soluciones a mitad de temporada si no es follándote el reglamento. O sea, porque ya se permitió, después de Bahrein.
Después de Bahrein se permitió una especie de correa sujeto. Sujeto. No me sale la palabra. ¿Cómo se llaman las cosas que sujetan? ¿Cómo? Las cosas que sujetan. ¿Las cosas que sujetan? Sí. ¿Cómo que sujetan? Sujetoria no es. No. Supletoria. No. De sujeción. Pues. Gracias, de sujeción. Vale, de sujeción. Eso. Se permitió una especie de. Pero no sé de lo que me estás hablando, ¿eh? Que después de Bahrein, creo que fue. Se permitió una especie de correas de sujeción para evitar un poco y reducir un poco el efecto del porpoising. Coño, es verdad, eso, se eso. Me había olvidado. Eso, unos tensores, sí, algo así. Eso lo llevan. Lo claro, llevan todos sí, los coches. Claro, pero correa no eran, eran tensores, sí, sí. Bueno, sí, yo me entiendo. Estaban ahí, sí, sí, no, no. Entonces, o metes más, o poco más puedes hacer sin zumbarte el reglamento. Porque si ahora claro, cogen no. Y dicen, venga, pueden ir, podemos meter. Es la Fórmula 1, no me extrañaría que se follen el reglamento. Podemos meter un sistema de suspensión activa o algo así, hostia. Es mitad de su competición. Yo qué sé, pues sí, tampoco sea la primera vez. Pero ni la primera vez ni será la última, la verdad. Ya, claro, por eso digo. Lo de la suspensión activa es lo que está presionando Mercedes para poner, pero no sé. Veremos. No. Me gusta que se mire para solucionarlo, hay que solucionarlo, pero que lo haga justo ahora. Pues huele un poco a vino, Javier. Huele un poco a vino. Yo igual, no sé, ya veremos qué pasa. Ya, veremos. Ya nos quejaremos de esto, ¿vale? Ahora, sí, los tensores eran ilegales, sí, sí, los permitieron, sí. Pero por eso digo, la Fórmula 1 está todo el día haciendo cosas que. Pero los tensores no alteraban el concepto de coche de los equipos. Digamos que era una ayuda para todos. Rollo, vale, esto os ayuda a todos. No era. Sí, a ver, cambiar. O sea, es que, claro. Cambiar el reglamento de lo que es el concepto del coche, eso es muy tocho, tío, en mitad de la temporada. No, es que no lo veo. No se ha hecho nada en el reglamento para perjudicar a Mercedes. Se ha hecho cosas por cambiar las reglas, por el dominio excesivo de Mercedes y cambiar el concepto de los coches. Pero por perjudicar a Mercedes no se ha hecho nada. No, el cambio y ya está, ¿no? A ver, ya está. En fin. Ay, el porpoising. Es una movida esto, ¿eh? Es una movida. Que yo creo que en también Canadá, un, sí, poco, no te preocupes. Un poco el porpoising. Yo creo que es una de las razones por las cuales tampoco Hamilton está a la altura de Russell. O sea, de alguna manera, las configuraciones del coche que busca Hamilton le perjudican más que a Russell. Y un poco el porpoising tiene que afectarle más. Porque no es normal que Russell acabe como una rosa y por delante de él y él acabe tan destrozado. Porque físicamente no, es curioso, no creo que sea mucho más fuerte Russell que Hamilton. Es que entre compañeros, yo he visto. He visto diferencias de bote. O sea. Yo lo comentaba el sábado, la quali con los Ferrari. Digo, me parece un poco que el casco de Carlos Button es más que el de Leclerc, ¿no? Y es como. Yo pienso, es el mismo coche, pero. No, pero es verdad que a lo mejor, pues yo qué sé, por no sé si setup, no sé qué puede ser. Pero es verdad, parece que Hamilton está. O sea, tú ves el coche de Hamilton botar y dices, coño. Sí. Y además después cómo se baja también, claro. Y desde luego. No sé, en el caso de McLaren, Ricciardo también. Sí. Desde luego, lo más justo es lo que está diciendo por aquí en el chat, que hemos dicho nosotros antes. Si las únicas cosas que se pueden tocar a mitad de temporada sin liarla es nada en reglamento técnico, sino en el sentido de, vale, que no hagan más de X por porpoising, que no tengan. Más de X fuerza G en recta por porpoising. Ya está. El coche que incumpla esto, sí. O el coche que sea tenga esta altura o tal, no puede correr. Punto. Es lo que hay. O sea, que a lo mejor estamos metiendo esto como que se va a hacer para favorecer a Mercedes. Y a lo mejor no. A lo mejor cogen y dicen, vale, pues ahora es obligatorio. Una altura mínima de X. Sí. Y oye, pues mira. Tal. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Poner altura mínima o lo que sea. Ya veremos qué pasa. En fin, esto sobre Baku. Diría yo que, más allá de algún detallito por ahí que se nos olvide, más rotura de los motores Ferrari, lo de Guan Yuzhu que estaba teniendo alguna carrera al hombre y nada. Poco más. Poco más Ferrari, que. Poco bueno, más de Red Bull no hemos hablado nada, por cierto. De Red Bull. ¡Ah! ¡Oh, hostia! Hay que hablar de esto. Claro. Hombre, es el ganador de la carrera, sí. Sí, también. Feo. Aunque solo sea por eso, ¿no? Aunque solo sea por eso. Verstappen ganó. Y para mí, joder, odio ser el más negativo, parezco el más negativo de Europa, pero esta es una oportunidad perdida demasiado clara de Checo Pérez de pegar un puñetazo sobre la mesa, de decir, buenas tardes, yo quiero ser campeón del mundo, que paso clasifique por delante. Pero vamos a ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué me quieres decir? Pues quiero decir que yo venía en la checoneta, montado en la checoneta, con mi bocinita, con el himno de México, venía más mexicano que el mexicano más mexicano de México. ¿Y? Y ahora me he hecho un poquito colombiano, Javier. me he bajado. Oh, ¿Pero tío. Por qué te has bajado? ¿Por qué te has bajado?
Porque me jode, coño, que cuando tiene la carrera de estar por delante y tal, ay, los neumáticos, me han fallado neumáticos. Que me lo creo, evidentemente. Esa pérdida de ritmo tuvo que ser por prueba de neumáticos. Lo pierde. Y luego, la excusita, que yo no puedo, de verdad, no puedo. Es que esta sí que me cabrea. No puedo, tío. No puedo con la gente que acepta las cosas que no están bien como si estuvieran bien. Me parece de puta madre. Todos entendemos por qué Checo Pérez no atacó a Verstappen en las últimas vueltas. Todos. Que sí, que les pidió un delta al equipo. Porque, básicamente, Pérez iba adelante. Las últimas vueltas. Sí, las últimas ¿qué vueltas. ¿Qué últimas vueltas? ¿Pero qué últimas vueltas? Déjame acabar mi speech de enfado. Bueno, acaba tu speech. Venga. Que no, no he podido hablar en este podcast todavía. No he podido hablar, nada. No te he dejado, ¿eh? Venga, venga. Checo tiene mala suerte a la hora de parar con el virtual safety car. Se lo salta, tal, lo que tú quieras. Verstappen le gana por ritmo. Es un adelantamiento para mí normal. Eso no son órdenes de equipo. Lo único que no son órdenes de equipo. Claro, claro. No. Lo único que dice Checo es: no pelees. No pelees. Eso puede significar. Déjate adelantar o sube el ritmo y así Verstappen no se tiene que poner en paralelo contigo para adelantarte. Claro, no están diciendo apártate del camino, literal. Claro, claro, sí, no, sí. No están diciendo, oye, déjale pasar, no están diciendo, no peleéis. Si tú te pones de repente a subir un segundo y medio tu ritmo de vuelta, ya no peleas, ¿sabes? Ya no te pilla. O sea, quiero decir, por ahí. Luego, Verstappen adelante, tal, lo que tú quieras. Y Red Bull, cuando ve que Ferrari se ha hecho el KO, dice, ya está, no hay Ferrari, no hay rival, porque para esa carrera ya no había rival. Obviamente. Lo que les dice Red Bull es, vale, tenéis que cumplir un delta de X tiempo. Ir a esta vuelta, que era como un segundo más lento de lo que iba más o menos habitualmente. Verstappen se lo pasa por el forro. Y Checo lo acata. Chico, si estás viendo que tu compañero está por delante tuya y quieres ganar el mundial, mínimo le tienes que presionar. Y si te han dicho un delta y ves que tu compañero se está follando el delta, tendrás que empezar a presionarlo y poner nervioso al equipo y que digan, hostia, Verstappen, levanta o acelera o vamos a ver si no hay que intercambiar esas posiciones. Tío, presiona. No se le gana un mundial a tu compañero de equipo haciéndole caso al equipo. ¿Y si lo estaba intentando? No lo estaba intentando, no lo está cumpliendo. Se ve cómo cumple eso. Se ve en el gráfico cómo va cumpliendo el delta que le mandan. Más o menos le dicen. Pero vamos a ver, cuando Verstappen le suelta al principio, según le adelanta, quiero decir. Sí. Ahí aún no le habían dicho nada de radio. Y Verstappen lo suelta. No, eso es. Sí. O sea, lo de la radio es cuando ya abandona Leclerc. Cuando ya empiezan todos a tal. Claro, pero que no sé hasta qué punto Checo tenía en su mano. Yo creo que. Vamos a ver, yo esto lo digo y lo siento mucho para que dure escucharlo. Yo creo que Checo gana a Verstappen en una de cada 10 carreras. Vale, lo que hay, ya está. Pero que en esta, tío, que sales por delante, que estás más cerca en el mundial que nunca, que estás en posición de victoria. Yo entiendo la parte de cumplir la orden del equipo, decir, vale, el equipo me está pidiendo esto. Pero, tío, visualmente tenía que ver Pérez cómo su compañero no estaba cumpliendo con ese delta. Entonces, tío, tú eres el que está por detrás en el mundial. Tú eres el que tiene que pegar un golpe sobre la mesa. Si no te pones a presionar a Verstappen y te pones a hacer caso al equipo, a decir, vale, cumplo este delta para no comprometer las piezas. Chico, no vas a ganar el mundial a Verstappen. Porque estar en una carrera para quedar delante de Verstappen o al menos pelearlo un poquito. Pues yo creo que un poquito lo podía pelear, Javi. ¿En qué momento le dice el equipo a ambos pilotos que empiecen a rodar en X? No me acuerdo en qué vuelta es, pero se lo empiezan a decir. Ya, es que a lo mejor Verstappen estaba ya lejos. No, estaban como a 4 o 5 segundos, cuando empiezan a decir lo del delta, ¿eh? Seguro. Sí, yo no me acuerdo, sinceramente. Sí. Entonces, mucha gente me ha llegado a decir, no, es que Checo cumplía un delta, es que cumplía el delta de Verstappen. No, me da igual, pues que no lo cumpla tampoco, tío. O sea, ¿vosotros qué queréis? ¿Que Checo pelee el mundial o que sea el mejor escudero de la historia? ¿Sois gente que le gusta a Checo Pérez o sois gente que tenéis acciones de Red Bull? Porque depende, si yo fuera accionista de Red Bull, estaría contentísimo con Checo Pérez, el mejor piloto de la historia para tener en mi equipo los próximos 15 años. Pero si yo soy una persona que quiero ver a Checo Pérez luchar y pelear por el mundial porque no quiero que esto solo sea Verstappen y Leclerc, ¡hostia! Hay que apretar en estos momentos. Hay que apretar. Si queréis asumir que es un segundo piloto y ya está, perfecto. Pero la próxima vez que le pregunten a Checo Pérez si quiere ganar el mundial, que diga no. Que diga que no. Yo es que tengo mis dudas, la verdad. Que diga no. No quiero. Yo es que tengo mis dudas. No quiero. Literalmente. Tú dices que. Si yo sé que no está al nivel de Max, pero tienes que apretar, tío. Tienes que hacer que parezca que lo tienes. Y si no, que públicamente reconozca, mira, chico, yo qué sé. Yo vengo aquí a vivir de puta madre siendo piloto de Red Bull y a ganar mucho dinero. No, pero ¿cómo no vas a compartir mi opinión Super Sonic? Claro que no la compartes. Si le haces caso al equipo, vas a estar muchos años con ese equipo. Vas a estar muchos años con Red Bull. Pérez va a estar todos los años que quiera con Red Bull. Pero no va a ganar. Ni va a pelear por ganar, tío. Porque hay carreras en las que hay que revelarse. Hay momentos en los que hay que revelarse. Es que a lo mejor y ya está. No puede. Y a mí me pone triste. Y es que a lo mejor no puede. Pues si no puede, entonces tengo más frustración que otra cosa.
Si no puedes, yo, mejor... es que quiero pensar que puede. Si en Mónaco pudiste, ¿por qué aquí no? Por ritmo. Bueno, pues a ver. Bueno, Mónaco funciona... es una de sus características. No, pero así funciona la Fórmula 1. O sea, hay veces que tu compañero va más rápido y otras veces que vas tú, ¿sabes? No, normal. Pero es que, Javi, lo del Delta es verdad. Es que él iba cumpliendo los tiempos y ya, no. Y eso, quieras ya, que ya. No, hizo que acabara 21 segundos. Ya, pero yo no sé, yo tengo dudas, tío. Yo tengo dudas, la verdad. No lo tengo claro. Hostia, pues yo sí creo que era el momento de otro día. Me decís por aquí que no, yo creo que el momento era justo. No, yo no te cuestiono. El momento en el que no están los Ferrari en pista y la victoria era entre tú o tu compañero. Yo solo lo digo por la rapidez con la que Verstappen lo soltó según lo adelantó. Solo lo único que me hace dudar, ¿sabes? No sé. Pero bueno, no sé. A mí me si es falta de ritmo, pues chicos, ya está, es lo que hay y nos tenemos que acostumbrar. Pero no sé hasta qué punto es falta de ritmo y un poco falta de actitud y de ganar, tío. No, no lo sé hasta qué punto. O sea, no lo sé. Yo no creo, tío, que sea eso. Bueno. Es que si en una carrera que clasificar delante no intentas. No, pero es que yo entiendo que. De momento el mundial de Checo no está siendo. Está siendo mejor que el año pasado. Y no le da para pelearle el mundial todavía, yo creo, ¿eh? O sea, yo creo que si está ahí es porque Verstappen ha tenido 2-0, sinceramente. A pesar de estar mucho mejor que el año pasado, ¿eh? Está muchísimo mejor y mucho más sí, cerca. No, pero si te y en algún circuito, mejor, hasta. Bueno, Mónaco, por ejemplo, fue mejor, ¿no? Pero es que incluso así, veo que Verstappen, de no ser por los ceros que ha tenido y tal, yo creo que no habría tanto debate, si es que lo hay. Sí. Yo me había... No, yo sí. a lo mejor, y yo lo reconozco, esto a lo mejor es culpa mía, porque me había ilusionado y de verdad pensaba que Checo podía competir hasta Mundial. No, a ver, pero que después, queda muchísimo después, Mundial, que sí, no se sabe. Queda muchísimo Mundial y matemáticamente es posible, pero este tipo de carreras son las que... O sea, quiero decir, siguiendo a rajatabla las órdenes de tu equipo, Javier, no vas a ganar el Mundial a tu compañero. Se lo puede ganar a Leclerc. Imagínate que no estuviera Verstappen al lado, que estuviera Gasly y fuera Pérez el líder del equipo, pues sí, a lo mejor sí. Pedro Gaseoso, dices. Pedro Gaseoso, luego tenemos que hablar de eso. No. Entonces sí, pero si contra tu compañero vas a hacer caso a tu equipo siempre va a pensar en el que va adelante, que se queda así, que ni se junten en pista para asegurarme todo. Entonces. No sé, yo a lo mejor lo reconozco, que igual es cosa mía, que soy yo el que se ha ilusionado con Checo Pérez y no debería y... Pero yo es que sigo pensando que Checo tiene más, tío. Y me da yo te lo he dicho siempre, yo creo que puede estar mucho más cerca de Verstappen. Bueno, este año, que el año pasado quería decir, este año sí que lo está. Pero si Verstappen está bien todo el año, yo creo que gana Verstappen. Ya está. Entonces... Sí, sí. Yo creo que tampoco hay que frustrarse. Tío, o sea, es que Javi, Checo tiene que intentar hacerlo lo mejor posible. No, Checo tiene que intentar hacerlo lo mejor posible. Si Verstappen está como un pincel durante toda la temporada, pues le das la mano y ya está, tío. O sea, pero es que Rosberg tampoco era mejor que Hamilton, Javi. Pero Rosberg esperó su oportunidad. Rosberg, 3 años. Estuvo pico pala todo el rato. En alguna cara. 2014 estuve jugando. 2015, uff. Y llegó el 16 y tocó. Pero yo creo que cuando te toca bailar con un piloto así, como es Hamilton, como es Verstappen, pues tú tienes que... Sí, sumar puntos está detrás, pero yo qué sé. ¿Qué pasa? Que Checo el primer año ya se ha pegado de vacaciones. O sea, por lo pronto ya un año lo ha perdido, porque se habla poco del año pasado. No se habla poco, no, pero el año pasado el coche de Red Bull era para pelear mundial. Sí. O sea, claro. Y Checo es que estuvo... No es que estuvo... No, cerca de Verstappen, es que no estuvo. Es que Bottas quedó delante. Sí. Entonces, sí, eso es verdad, que Hamilton tuvo errores en su momento y Max no lo está teniendo, sí, yo lo entiendo, entiendo lo que me quieres decir perfectamente. Bueno, Max no lo está teniendo, Gran Premio de Barcelona, Max comete un error. Sí. O sea, Checo Pérez de esa carrera, si realmente pudiese haberla ganado, la gana. Porque Verstappen te dio una ventaja grandísima en el inicio de carrera. Sí. Eso es un error. No sé. Y Verstappen lleva 2-0, cuidado. Desde luego, lo que sí que no compro es defender a Checo... Diciendo que él hizo caso al Delta y Verstappen no. Porque eso solamente habla no, de yo, Checo. Yo es que no es que ni defienda ni lo defienda. No, pero yo digo que... es que me han llegado como 15 comentarios así. Ah, bueno. O sea, de 15 personas diciendo que Checo lo hizo mejor que Verstappen porque Checo cumplió el Delta y le hizo caso a su equipo. Chico, creo, habláis más como accionistas de Red Bull que como aficionados de la Fórmula 1, vaya. O sea, ya os lo digo. O sea, ya. No lo puedes decir si es que temes por el asiento de Checo, sencillamente. Claro, está renovado, tío, hasta 2024. Si no presionas ahora, 2023 renovado, o 2024. Sí. O sea, si no presionas ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Sabes? En fin, eso me puso triste. Que aún así, doblete de Red Bull y de puta madre. Y Checo, por supuesto, está vivísimo en el mundial, vaya. O sea, matemáticamente está ahí y a lo mejor a base de abandonos de Verstappen y segundos puestos suyos, pues consigue ganar el mundial, yo qué sé. Lo puede pelear, desde luego ahora mismo es el tercero en liza, eso está claro.
Pero vaya, que le doy. Le doy. Yo que sé, es que tengo ganas de creer en Checo, Javi. Yo que sé. Me parece bien, ¿eh? Ya. Pero si es que además, piloto. O sea, es lo que te digo. Tú dices, Checo es mejor que Rosberg. Si yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo en que. Pero tienes que ser fiable todo el año y a lo mejor no ganas. Eso va a empezar. Ya. Tienes que esperar que no, no, o sea, Pérez está siendo, ¿eh? Pérez está súper regular este año, tal, fiabilidad a tope. Claro, pero es que, hombre, ganarle el primer año que realmente estás al nivel, al lado de Max Verstappen, ganarle el primer año, ojo, sería increíble, pero no suele funcionar así. Estar al lado de un superclase, además, mentalmente es duro, ¿eh? Es que te tortura lo que hizo Rosberg. No, eso me pasa a mí, que estoy al lado de un superclase Rosberg, en este bolidos. Claro, o sea, te vienes abajo, ¿no? No, en serio, Rosberg, al lado de Hamilton, tío, yo cada año que pasa le doy más valor, ¿eh? O sea, aguantar esa tortura mental que te tiene y el tío está ahí esperando su momento. Y aún así tuvo que llegar a aquel abandono de Hamilton en Malasia, que quieras que no, torció bastante la balanza y tal. Pero es que eso forma parte del campeonato y es que Rosberg abandonó. A mí es que me da mucha rabia este tipo de cosas. O sea, Rosberg en 2014... No, pero que me refiero que aún así, que necesitas tu golpe de suerte. Y que... Claro, obviamente, claro que lo necesitas. Pero es que eso puede pasar, es que tú puedes tener... Por eso tienes que estar pico para todo el rato, porque en un momento dado, al otro, las cosas no le salen bien. Ya sea por su culpa o por lo que sea. Entonces, tío. En fin, dejamos por aquí este tema, pero vaya, que joder, que quiero que Checo pelee el Mundial, coño, y me dio un poco de rabia. No por Checo, o sea, con Checo no estoy enfadado como tal, estoy enfadado. Tampoco estoy enfadado, ¿no? Evidentemente, si estoy enfadado no vengo a hacer un bolido, ya os lo aseguro. Pero me molesta un poco el tildar, hacer caso a las órdenes de equipo como... positivo para defender el rendimiento de un piloto, ¿no? No, chico, yo qué sé. Esto es lo de siempre, ¿no? Las órdenes de equipo están, no pueden dejar de estar y son un mal necesario en la Fórmula 1, porque si no, lo otro es la comedia absoluta y no tiene ningún sentido. Y empezamos en con este las caso, tío, es que Ferrari estaba acabado. Solo un Ferrari y la pista no pueden hacerlo. Que también es una pena porque este año tenemos ese impedimento, que es que están los dos equipos y no se van a dejar manejar como quieran la carrera. Es que el otro día tuvimos la mala suerte de que los dos Ferrari se quedan fuera. Pero eso normalmente no va a pasar. O sea, habrá un Ferrari que esté tocando los huevos, por lo menos. Uno, espero. Sí, sí. Pero bueno, que yo sé eso, que me molesta que ese. Que para hablar bien de Checo Pérez nos conformemos con que cumpla las órdenes de Red Bull. Yo creo que. Yo que no, sé, un poquito de rebelión me hubiera gustado más. Obviamente, bueno, ya lo sé. Hablando de gente que no está pasando por su mejor momento, que no es el caso de Checo ni de Verstappen, desde luego, que está bastante bien. Nicolás Latifi. Hostia. Se pierde el asiento, ¿no? Pedro, o sea, no, Pedro Gaseoso, ¿no? Bueno, comentamos eso rápido, lo de la publicación de La Voz de Galicia de Pedro Gaseoso, Luis Hamilton, bueno, siendo tú muy de comentarlo, Luis. Es bastante gracioso. Es que no tengo la imagen aquí, sería gracioso enseñarla, pero vamos, Pedro Gaseoso, Luis Hamilton, La Voz de Galicia. Luis, Jorge super Russell. Súper viral, Jorge Alpino, Russell. Alpino. Súper viral, vaya. O sea, espectacular. Carlos Leclerc era uno. Sí, sí. Sí, sí, nada, espectacular. Lo de Pedro Gaseoso es tan gracioso que le pusieron como equipo alfa y nadie se dio cuenta. O sea, pone equipo es alfa Tauri. Sí, sí, sí. Pero ni siquiera es alfa tal, es alfa con F. O sea, es alfa. Sí, claro. No es alfa con PH. Claro. Sí. No tiene nada que ver. Sí. Nada, es espectacular. Y Carlos Leclerc de Monte Carlo, sí. Sí, claro. Del rally. En fin. Espectacular esa publicación, ¿vale? O sea, os recomiendo mucho buscarla. La ha puesto hasta la cuenta oficial de la Fórmula 1, Mercedes... Bueno, o sea, y Mercedes ha puesto Lewis Hamilton y Jorge Russell y... Mis pilotos, sí. Es increíble. Es increíble, vaya. El de Hamilton y Leclerc no estaba mal escrito. Sí, Jorge Russell está mal escrito también, el Russell. Lewis Hamilton. En fin. Yo creo que es el típico... Siento muy de Lewis, ¿eh? Sí. Es el típico borrador. Hostia. Hostia. Está sonando el himno de la Fórmula 1. No, es que tengo una alarma. ¿De qué? No me acuerdo, pero tengo desde hace mucho tiempo, por lo menos semanas, una alarma a las 7 menos 10. Hostia. Bueno, pues ya es hora de quitarla, ¿no? Es que igual algún día me hace falta. Entonces, ya la dejo. Yo siempre a las 7 menos 10 todos los días pienso, ¿tengo algo que hacer? Y si no tengo nada, pues tío. Nada, la pondrías un día, para, yo que sé, para algo, ¿no? Eso, algún día la pondría para algo y ya está. Yo no sé de qué estaba hablando. No, bueno, del Pedro Gaseoso, esperamos que... Ah, sí, que eso, que yo creo que es el típico a veces en los medios de comunicación y tal. Se trabaja un poco con la broma en el borrador y luego se pone lo de verdad. Vale, pues el que tenía que ponerlo de verdad se despistó. O sea, esta es la típica broma, sí, no, no. La típica broma de redacción. De jaja, y si a Pierre Gasly le ponemos Pedro Gaseoso, ja, 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 ja.
y alguien le dio a enviar en lugar de a revisar y enviar. Pero es que lo de Pedro Gaseoso es la risa, tío. Y lo de Pedro Gaseoso es la risa. Ni se parece. O sea, ni se parece. Es que además ese texto no pasó por ningún ojo que no fuera el del propio redactor. O sea, no, es evidente que la figura del revisor no estaba, porque aunque tú no hayas visto una carrera de Fórmula 1 en tu vida, ver la tabla de clasificación y ver un señor que se llama Pedro Gaseoso, mínimo lo buscas en Google para ver si eso es verdad. O sea, mínimo dices, un momento, esta persona existe y buscas. No tiene sentido, no tiene buscas, sentido. Vale. Pero ahí salió y súper, súper gracioso, vaya. En fin, la comedia de la semana. Bueno, Canadá, ¿no? Ahora que entrar con Canadá. Canadá, y empezamos hablando de pilotos canadienses. Nicolás Latifi. Hostia. Rumores. ¿Qué me gusta a mí más que un buen rumor? Pues cuando te lo inventas tú. Dos rumores. El de Latifi, que la carambola haría de que tuviéramos movimientos como el de la renovación de Alpine y Fernando Alonso. Está bien. O sea, es como la carambola gigantesca. ¿Por qué? A ver, pero eso está casi hecho ya, ¿no? Sí, no, sí, yo lo daba por hecho que esto iba a pasar, ¿eh? Pero bueno, que es como va a ser la confirmación oficial. Hay dos, ya. O sea, hay un rumor que tiene dos ramas, ¿vale? Que sería un ramor, no un rumor, pero bueno. Voy a cerrar la persiana, pero de todo. O sea, no va a entrar ni el Javi conspiranoico. Que Latifi va a perder su asiento en Williams parece más que evidente. La cosa es cómo de pronto lo hace. Ya. O para Silverstone, o sea, rollo, dejarle Canadá, que es su gran premio local, pues que se despida de los fans. Eso sería como... Sí, sería muy grave. O sea, que vaya Latifi, que se despida de sus fans, de los tres, ¿vale? Que le diga hasta luego a los tres. Qué cabrón. O firmo algo, ¿no? Claro, o firmo algo, de lo que sea. O... eso es mentira, porque aquí el mayor fan de Latifi en Europa Occidental soy yo. O que sea a partir de la temporada que viene. Las dos opciones me las creo. Me las creo, pero perfectamente. O sea, me creo que Williams le quiera ya. Rollo desde Silverstone. Me creo que Alpine quiera colocarlo ya y que meta algo de pasta para que corra en Williams. Pero también me creo que Williams, aunque pueda prescindir de la pasta de Latifi, tampoco le apetezca pagar lo que le corresponda a Latifi por sacarle antes de que acabe la temporada. Entonces estoy ahí. Ahí. ¿Tú cómo lo ves? Yo... Tío, me parecía muy cruel que fuera en Canadá. No, o sea, después de Canadá. Seguro después de Canadá, en todo caso. A ver, yo en Silverstone no lo veré. O sea, yo en Silverstone sí me lo creo. O sea, no, para Canadá no va a ser porque Canadá es este fin de semana, Javier. No da tiempo. Claro. No, es que te estaba entendiendo que digo que no puede ser lo que estás diciendo. Porque has dicho, no lo quieres montar ya. Entonces te entendió. Sí, bueno, no, yo carrera, me quiero decir. No, pero yo Silverstone sí que me lo creo, ¿eh? Yo sí es que me lo creo bastante, tío. Es que al final, o sea, yo creo que si ya se está permitiendo que salga este rumor, primero es claro, probablemente a la gente de Piastri le interesa bastante y al propio Piastri, rollo, a lo mejor para McLaren, ¿no? Un poquito de, oye, mensajito, que igual me piro a Williams, ¿no? Un poquito de presión para el año que viene, puede ser. Pero aparte, yo creo que esto es muy positivo para la Fórmula 1, en el sentido de que si Williams puede prescindir del dinero de la familia Latifi, es que esa compra de Dorilton por fin parece haber saneado un poco el equipo Williams, porque esto hace dos años era impensable. Claro, Williams era... Sí. O sea, para que Williams ahora pueda decir, un momento, prescindimos del pay driver y traemos a un chaval joven y con proyección, hostia, eso promete bastante. Sí, no. Además, veríamos una dupla más atractiva, ¿no? De cara... Es verdad que Williams no está, bueno, para pelear mucho ahora, pero yo qué sé. O sea, sería la dupla Albon-Piastri, ¿no? Sí. O sea, es una dupla bastante... Oye, son dos jóvenes. Yo creo que Piastri en dos o tres carreras se te pone al ritmo de Albon, ¿eh? Sí, no descartaría. O sea, es que Piastri, para el que no lo sepa, Piastri viene de hacer en Fórmula 3 y Fórmula 2 lo mismo que gente como Russell o Leclerc. Ganar en su primer año ambas. O sea, estamos hablando de esa proyección. Cada temporada de F2 es una temporada de F2 y algunas son más competidas que otras, todo lo que tú quieras, y cada temporada de F3 tal, lo que tú quieras. Pero Piastri está ahí. O sea, no es una locura meterle en este tal. Y a la vez, es que además es un movimiento, tío, que en el que menos Latifi y los fans de la comedia ganan todos. Ganan todos. Los fans de la comedia. Porque Williams demuestra que... Claro, los fans de la comedia perdemos bastante. Pero Williams demuestra que puede prescindir de ese dinero y meter un piloto joven con proyección y hacer una pareja súper atractiva. Piastri gana experiencia en Fórmula 1 y se desfoga en la categoría. Alpine mantiene cedido a su mayor promesa pues durante este año y el que viene, para que se forme, mientras renueva a Fernando Alonso, que al final es la gran leyenda que tienen y aún sigue en forma.
Es que todos ganan, todos. Sí, o sea, no, totalmente. Es un momento en el que todos ganan, menos el pobre Latifi. Ya. Y los fans de la comedia. Y los fans de la comedia. Que ahí estamos un poquito. Sí, no, no, por desgracia para él, es que tiene mucho sentido. Son demasiado beneficiados como para que no se haga, ¿sabes? Es que es el típico momento que dices, coño, pues sí. La verdad que... Hasta el propio Latifi dice, mira, acepto la derrota, ¿no? Yo a Latifi se lo puede poner y dice, mira, es que no puedo yo ni discutirlo, ¿sabes? Claro, pero, es que no, pero... es demasiado lógico, ¿no? Para ponerlo en duda. Que así, casos así, más recientes, recuerdo el de Palmer. Por ejemplo, con Palmer esto pasó en su momento, en 2017, que entró Carlos Sainz en su lugar. Mm. Bueno, pues sería, yo creo que es positivo para la Fórmula 1, vaya. Sí. Que Latifi, o sea, yo creo que Latifi... cuando lo mejor que puedes decir de un piloto de Fórmula 1 es que te cae bien, no vamos bien. O sea, yo lo mejor que puedo decir de Latifi es que me parece un tío de puta madre. Y no. Y si no. No da. A ver, es obvio. No, está claro, joder. Da pena, joder. Dices. Claro. Pero bueno, al final tienen que estar los mejores, ¿no? O en lo suyo, que estén los mejores. Ahí está. Y luego, esto también provocaría, siguiendo la carambola, para mí. Que Pierre Gasly sea el compañero de Norris en McLaren 2023. Si sí, Ricciardo se termina pirando. Pedro Gaseoso, cuidado. Pedro Gaseoso. Ya, hombre, eso dependería de Ricciardo, ¿no? O de Zac Brown. Bueno, depende. Es que claro, no sabemos lo que pone en el contrato al final, pero bueno. Ricciardo tiene contrato sí o sí en 2023 con McLaren. No, Ricciardo tiene opción de. O sea, es un este de. Ya, bueno, dijo Seidel. Os recuerdo cuando Sufufufu dijo Pérez tiene contrato con Racing Point. No, no, sí. Si Ricciardo tenía antes, tiene contrato 2023. Pero que. Que, joder, no me sale el nombre ahora. El Sufufufu, en 2020, dijo. ¿Sale el nombre? Que Checo Pérez tiene contrato para el año que viene con nosotros. No sé qué estáis hablando. Ya. Sí, que es muy fácil. Y literalmente, al día siguiente, se anunció que Checo Pérez rompía contrato con. Sí, no, que es muy fácil, o sea, decir. Sí, no, tranquilo, usted. Y después hacer lo que te sale de la polla, ¿no? Está claro. Sí, no. Está al final. Es lo que hay. Que bueno, no sé, oye, ojo, que si Ricciardo vuelve a ponerse al nivel de Norris un poquito como. Sí, no, claro, pero es que no lo parece. Pero bueno. El tema es que no lo parece. Tiene mala pinta. Pues sí. Pero, bueno. No tiene. Y más allá de Canadá, aún nos quedan más cosas. Comentas que han pasado muchas cosas, Javier. Hostia, pues no sé. O sea, el tiempo ilimitado tampoco tengo. ¿No? No. Pues has tenido tiempo para darme largas toda la semana. Sí. Eso sí que has tenido tiempo. Sí, no. Casi te he dicho. ¿Qué es lo primero que te he dicho al entrar? Casi me dejas tirado, me has dicho, digo, sí. Es verdad, casi me hace el lío. Joder, no, estoy pensando, más mierdas habrá, han pasado estas, ¿eh? Habrá que priorizar, digo yo. Se ha hablado del porpoising, de Latifi, Piastri, Alonso... No, esto ya lo hemos hablado en Supersonic, lo hemos comentado. Lo podéis ver luego, en diferido, en Fórmula Fons, el bolido es completo. Efectivamente. Es espectacular. Lo de Australia, es verdad. Australia, que ha renovado hasta 2035. Si me gusta más, ¿sí? Albert Park, reviento, Javier. Me muero. No, o sea, a mí no me gusta, ya lo sabes. Venga, cuelga, estás deseando. No, te voy a colgar, Bueno. Vale. Bueno, hay gente a la que no le gusta Albert Park, es lo que hay. Yo me alegro mucho de tener madrugones hasta 2035. Muy bien. Es lo que más me gusta. Está bien, está gracioso. Y Albert Park es top 10 del calendario, pero vaya, sin temblar. Sin temblar. Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Top 10. Top 8. Top 10, top 8. Te digo 7 que son mejores ahora mismo. En 2035, ¿cuántos años tendrás? 26. Efectivamente. ¿Y tú, Javi? 26. 26 también. No sabía que tenemos la misma edad. No, en serio, me alegro mucho, tío. Además, me gusta esa tontería que han puesto. Bueno, tontería no, que es importante, coño. Pero que se han comprometido, o sea, la Fórmula 1, a darles por lo menos 5 aperturas de calendario. Siendo la primera 2024, la segunda 2026. Cierto. Y el resto por confirmar. Es verdad que llevamos varios años sin que lo abra. Que esto se ha vendido como, qué guapo, Albert Park va a abrir el calendario en 5 de las próximas 13 temporadas. Pero es que esto significa que va a haber 8 temporadas que no. Bueno, todo. Y a mí eso me jode. A mí me da igual. Que me suda los cojones, sinceramente. Está que te iba a mentir, ¿no? ¿Yo por qué hago el bolido con esta persona? Buena pregunta. Siempre dices te odio. Y digo, pues aquí estás. Uy, tú muy siempre estoy, ¿eh? Es que me ha salido el colaborador que mejor me ha salido eres tú. De esta sección. Claro. Al final. Otros no han rendido a tu nivel.
complicado. Yo entiendo que es complicado. Desde tu punto de vista. Cuando venga el siguiente. Cuando venga el siguiente podcast. Mi pana que me regresó a Ari y te quedas tú en casa. Tu pana. ¡Hostia! ¡Ay! En fin. ¿Cómo te va con Jaime Alguersuari? Muy bien, cada día somos más amigos. Es increíble. Sí, sí. La verdad es que muy bien. El otro día estuvimos comentando lo de Dan Peter y muy, muy. Oye, ¿estuviste tú en lo de Dan Peter el otro día? Sí, claro. Dirigiendo a Williams. Joder, tío, ¿y por qué no te meten en llamada? ¿Metimos en llamada a todos los equipos menos a ti? Metieron a Pepe. A Pepe, no a mí. ¿Y por qué no entraste tú? Si entró Horvath con Ferrari. A mí no me dijeron que entrase en ningún momento. Yo no puedo entrar por la cara. O sea, eso no funciona. No, eso te dicen, te voy a meter en no sé qué tal. Y lo van haciendo así, ¿sabes? No tienes actitud de ganador, te pasa como a Checo, ¿eh? No tienes actitud de... No, yo me centro en lo importante, yo no quiero show. Yo me centro en poner a Pepe arriba y lo pongo, ¿eh? Hostia, vaya carrerones que estamos haciendo, ¿eh? Con Williams. Solo tengo un piloto, eso sí te digo. Solo tengo uno. ¿El otro? Ah, no corre nunca. No corre nunca. Yo creo que ahora están liados con... No corre nunca. Así que... ¿Cómo se dice esto? Lo de los puñetazos. La velada. Lo de los puñetazos. Sí, sí. Que ¿tú vas a los puñetazos? Yo qué, en los puñetazos. Yo voy de espectador. Claro. No voy, es coño. Pregunto. No, ya sé que no te vas a pegar puñetazos tú. Sí, contigo iría a pegarme puñetazos. Pues mira, pues igual ganas, porque tengo la fortaleza de una niña de 6 años, o sea que tampoco. O sea, mira. Mira esto. Voy y te pego con el volante en la cabeza. No, da igual, puñetazos me tumbas, si quieres. Ha salido información por Poison. Sí, gente, hemos hablado un poquito de él y ya está. No vamos a hablar mucho más hasta que ya lo próximo que hable de esto seguramente sea cuando Near Limit, por Poison Limit. Bueno, pues mete, A ver, ¿qué pasa? Toby Gruner, que es un periodista de un insider, es un insider de la Fórmula 1. Dice: tenemos en nuestras manos la directiva técnica y os podemos contar todos los detalles. Los nuevos límites del porpoising se ajustarán después de los libres 3. Oh, tía. Si un equipo no puede entregar un setup considerado seguro, tendrán que elevar el coche 10 milímetros. Oh, tía. Los coches serían descalificados si continúan por encima de estos límites. ¿Vale? Y el resto del artículo está en alemán. Esta parte está en inglés y no la he podido traducir. ¡Hostia! Riguroso y directo, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Sí, no, es que tenía que ir a la altura del coche. No se podía especular con mucho más. O sea, sinceramente, no se puede hacer más. Lo que no esperaba... No iba a cambiar el concepto del... No, y lo que no esperaba es que fuera ya. O sea, quiero decir, lo que no esperas es que fuera ya para Canadá. Sí, sí, sí. A ver, pero es que es una cosa que es que tienen que cambiarla ya. Es que yo... Es lo que decía antes, no tiene que ser para Canadá, es que tiene que ser desde Bahrein, tendría que haber sido. ¿Sabes? A ver si el artículo podía traducirlo al inglés o algo. Ah, no, que encima tengo que pagar por el artículo, no. Hostia, Javier. Dime. Mira lo que te tengo que decir. Die Klagen der Fahrer über ihre Zuart, Jefe der Ten Autos hatten Erfolg. Die Fie... No estoy de acuerdo, la verdad. O sea, me parece una afirmación lamentable por tu parte. Y que lo digas en directo, además, me parece. Y que lo digas en directo. Lo siento, está en alemán. No puedo ayudaros. No sé. Cuando lo leas más detalle lo vemos. Pero joder, es que está justo saliendo ahora, tío. Sí, no. Exclusiva, eh. Pero vamos, esto es lo único que se ha filtrado un poco. La FIA interviene, tal. Pues el comunicado de la FIA esto no lo ponía, no sé dónde lo ha sacado. No, en el campo esto hace un rato no estaba. No, habrá sido algo nuevo. A ver, más sobre cuatro tornillos en ese mueble. Me has indicado mal. No sé. Me gusta. O sea, me gusta la idea. Creo que lo único que puedes hacer. Oh, o sea, esto es matemático. El porpoising se evita subiendo el coche. No hay más. Se pierde rendimiento, perfecto, pero se evita subiendo el coche. ¿Quiere garantizar la seguridad de los pilotos? Subes el coche. Claro, lógico, pero esto tenía que estar dicho desde hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Ese es el problema. Que se ha permitido llegar hasta aquí. Y ya está. Ya está, no hay más que hablar. Bueno, me parece bien. Ya no sé de qué hablar. Ah, Canadá, no hemos hablado de Canadá todavía. No hemos hablado de Canadá.
En fin, vale, vamos a dejar por aquí. Si va saliendo algo nuevo mientras estamos en el Bólidos, pues lo comentamos, ¿vale? Por el momento no veo nada más. A ver, parece que sea un poco. La FIA toma medidas en proposing. A ver. Voy a leer esto un poquito en diagonal, ¿vale? Y os digo. O sea, ¿qué? Por esto la FIA ha reaccionado. Tras la octava prueba, La FIA como organismo es necesario intervenir. Vale. Estos incluyen un examen más detallado de las planchas y los patines, tanto lo que respecta a su diseño como lo de gasto observado. Pero eso es lo que leímos antes, ¿no? Sí. La definición de una métrica basada en la aceleración vertical del coche que dará un límite cuantitativo para el nivel aceptable de oscilaciones verticales. Vale, que esto es lo que acabamos de decir. Y ya está. Este es el único que es. Ah, no. La FIA decide intervenir, no sé qué, tal. La FIA está preocupada, no. Pues por ahora solamente se sabe esto. Y más medidas que irán estudiando en el corto plazo. Pues nada. Eso es lo que hay, ¿vale? Ahora vamos a hablar de Canadá. No voy a mirar el título del Regri porque acaba de decir lo que yo he dicho, Marco. No me hace falta leer a nadie más. Acaba de leer lo que yo he dicho. Perfecto. Amigo. Está de vuelta. Canadá. Mi. Y esto lo digo por si alguien no lo sabía. Mi segundo circuito favorito del calendario. A mí me parece una puta mierda. Es broma, ya sabéis que no es así, pero bueno. Quería hacer la broma. Pero se la ha creído, me gusta. Ya, solo con eso, victoria moral. Ya verás su cara cuando le diga que es broma. Uf, no puedo, ¿eh? Se me está haciendo muy largo este bólido, ¿eh? Es broma. Pues yo ya estoy dolido. Digo, mira, me alegro con que te lo hayas creído, ya ha merecido la pena. Sí, lo peor es que tú y yo hemos hablado mil veces de que nos gusta mucho Canadá. O sea, he hecho un poquito la performance. Has hecho un poco de show, ¿no? Ahora, en serio, para mí es mi segundo circuito. A lo mejor alguien piensa que exagero, pero es mi segundo no, circuito. No, segundo no, pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo, después de Mónaco, evidentemente, es mi sitio. Me gusta mucho Canadá. Llegamos a la Gilles Villeneuve y tenemos las nuevas novedades del porpoising, que quieras que no. Esto yo creo, esta regla que acabamos de leer, tal y como está, va a cambiar cosas, ¿eh? Va a cambiar cosas y perjudica para mí bastante a Mercedes. O sea, Mercedes, hemos estado hace 25 minutos en el bolidos. Ha habido uno de los dos colaboradores, que no especificaremos cuál, que ha empezado a rajar diciendo que esto parecía una mierda para favorecer a Mercedes en cierta manera o sucumbir a las presiones. No diremos cuál de los dos colaboradores de este podcast ha sido el que ha dicho eso. Pero yo me retracto por si acaso fuera yo. O sea... Por si acaso, ¿no? Por si acaso fuera yo, yo me retracto, por si acaso. No, sí. Lo he dicho al final también, ¿eh? De ese speech he dicho, ojo, que Porsche aprueba algo, que jode a Mercedes. Va a pasar de ser Russell, Mr. Consistencia, a Mr. Fuera de puntos. A Mr. Fuera de puntos. Así te lo digo. Hombre, a lo mejor no. La configuración de Russell, si tiene algo... A ver, habrá que ver dónde está ese límite del porpoising. Ya, bueno, a ver. Y claro, a ver, sí, claro, a lo mejor sigue... El límite es que... Hamilton ni llegaba a ese límite del porpoising en Baku. A ver si resulta que va a votar más todavía, ¿no? Claro, porque cifras exactas aquí no hay. O sea, se dice que después de los libres 3 se pondrá un límite... Y que ahí se tendrá que cumplir. Ya. Claro, la movida es que si tú después de los libres 3 cambias ese límite del porpoising, hostia, cambias mucho el coche para la sesión de clasificación. ¿Sabes? Hostia, ya ves. Claro, o sea, el piloto que le cambien la altura del coche. Lo hacen todo mal. Tendría que ser mucho antes, tío. No tiene sentido nada. Sí, lo haría después de los libres 1, a lo mejor. No tiene sentido nada lo que hacen, pero bueno. Ya. Yo creo que deberían medirlo en Q1 por lo que dices, hacerlo en parque cerrado. Si miden en Q1 no pueden cambiarlo con el parque fermé. Machaca, claro. Tienen que hacerlo FP3. Antes, tiene que ser antes de libre. Yo lo haría después de los libres 1, vaya. Sí, eso también lo comenté yo otro día, mira, que lo que comentabas tú antes, Javi. Que yo creo que, aunque el coche sea unas décimas más lento por ir más alto, yo creo que cuando el piloto no llegue botando al punto de frenada y pueda apurarlo mejor, igual por ahí gana ese tiempo, ¿sabes? O sea, hay que decir, igual recupera claro, el tiempo. No, no, más totalmente. A... Claro. Es que al final, no se te pierde, sí, bueno, pero lo que tienes por aquí lo vas a recuperar por allí, o sea que... Ah, tú dices que debería medirlo en Q1. Hombre, imagino que esto se volverá a medir después de toda la sesión de clasificación. Machaca, o sea que obviamente lo medirán, dirán después de los FP3. Por los coches no pueden superar estos milímetros de altura. Este coche y este coche está por encima. Y después de la clasificación, pues lo volverán a mirar, claro. Obviamente. Yo no sé cómo lo van a hacer, la verdad. Obviamente. Pero bueno, yo qué sé, pues tengo... otro ingrediente más, tío. No, sí, va, de verdad, yo lo veo como... o sea, los rendimientos... Tío,
no sé, que hay coches que tienen mucho proposing y podemos cambiar el orden, digamos, de un orden que teníamos ya más o menos establecido, ¿no? De rendimiento. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora mismo, sobre el papel, esta regla, entiendo que el titular va a ser la FIA actúa para reducir el porpoising y la contestación de gente que no era el titular puede ser esto se hace para favorecer a Mercedes, pero yo lo leo y al que menos pienso que favorece es a Mercedes. Porque es el que más tiene. Porque es el que más tiene y porque es el que va a tener que levantar más el coche. Entonces, pero, ahora mismo, joder, yo qué sé. Habrá que ver. Como... Y luego claro, Ferrari no, tampoco. No, Ferrari también tiene, cuidado, Claro, claro, sí, por sí, eso no, digo no, que. Totalmente. Que es un poco. Hostia. Que igual esto al que más favorece es a Red Bull, que es al que menos falta le hace. Le hace. Ya ves, ¿te imaginas que rompe el campeonato? Claro. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa y a ver dónde pone el límite. A lo mejor luego la FIA pone el límite justo donde esté el coche que más por posición tenga, pues un milímetro por encima, ¿sabes? Y ya está, para no. Pero sí, lo que yo te diga, va Hamilton y bota más todavía que en Azerbaiyán, sí. Ya verás. En fin, Alpine tiene muy poco por posición, eso es verdad, ¿eh? Alpine tiene muy poco. Sí, por sí, posición. No, es cierto, ¿eh? Alpine no tiene nada. Si hay coches que tienen que subir, pues ahí está. No sé, joder, qué ilusión. Bueno, vamos a hablar de Canadá, coño, que al final no nos da tiempo. Es que esto. Que ha vuelto Canadá, coño, ha vuelto. Eso sí, está. Señor. En el F1 PS5 hay por posición, no sé. ¿Sabes que ya he canjeado la beta del Fórmula 1-22? ¡Vamos! No lo he jugado todavía, pero está canjeado. Por lo menos he hecho algo. Creo que lo voy a canjear cuando ya tenga el juego completo. En fin. Javier, Canadá. Circuito precioso donde los haya. El GSBN vuelve tras toda la pandemia. Yo, cuando me levantaba por la mañana, Javi, durante estos años, decías, sentía que faltaba algo dentro de mí. No estabas completo, ¿no? Intentaba suplirlo con café, con galletas, por las mañanas. Pero no. Seguía faltando algo dentro de mí. Y era un poquito de muro de los campeones. Hostia. Un poquito de muro de los campeones me faltaba. Canadá, el Estados Unidos bien, Javier, como país. Y el circuito, uno de los mejores circuitos de calendario. Nos deleitará este fin de semana con un espectáculo sin parangón. Mucho que no lo vemos, con la tontería. El último fue el de Vettel y Hamilton, tío. Ya ves, 2019, sí. O sea, la de Vettel con la curva aquella que se la comió, tal, salió que si Hamilton se... O sea, hombre, ojo, No había bólidos en aquella, No había bólidos. ¡Es verdad! No había bólidos todavía. No hemos hecho un bólidos hablando de Canadá. No hemos hecho ningún bólido de Canadá. Esto es gravísimo, Hostia, Javi, es que yo, en el último Gran Premio de Canadá, no tenía ni 30.000 suscriptores. Como ahora. Hostia, tío, eres pasado. Don Comedia lo llaman, tío. Me cago en mi puta vida. Ojalá esto hubiera sido una broma. Yo no sé ni cuántos tenía, la verdad. Ay, primer bolido canadiense. Coño, tú a lo mejor no estabas en YouTube en activo, ¿no era la época esta que te fuiste? Eso fue un año antes. Fue un año antes. Dos años antes, de hecho. No sé, ¿eso se puede ver acaso eso? La cantidad de suscriptores que tenías en Gaki Fecha. Sí, eso hacia la Play, creo que te sale, lo puedo buscar. Pero bueno, queda igual. Canadá, hablemos de favoritos, ¿vale? Una recta más larga del calendario, un circuito súper rápido. Cuando circuitos súper rápidos eran circuitos que habían países con derechos humanos, ¿te acuerdas? Sí. Monza, tal, Canadá. Claro. Tal. Se echan de menos, Se echan de menos. A mí es un circuito que. En serio, o sea, es el circuito de los más básicos del calendario, pero me encanta, tío. Dos horquillas, dos chicans y te queda un circuito increíble. Sí, ¿sabes? No, el trazado como tal. Más básico. Simplón, ¿no? Más básico. Claro, es simplón. Pero es que Monza le pasa igual, es un trazado básico. Sí. Pero es la polla, tío. Y ya está. Son chulos. Al único país del primer mundo de Norteamérica, totalmente. Bueno, y México. Que luego se nos enfadan los panamexicanos. Pero allá, el orden claramente es México, Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos tiene que hacer remontada, Estados Unidos es el peor de largo. Javier, vayamos con unas de predicciones, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos allá. No nos enrollemos más. No nos enrollemos más. Demos una ¿Sabes que el otro día qué rabia me dio? Que estaba súper contento, tío, en Twitter. Porque dije, ¡vamos! ¡He acertado la pole de Leclerc! ¡Vamos! ¿Acertaste? En el bólidos, pero no en la porra. Joder. En la porra puse Verstappen, soy idiota. Eso es lo que pasa cuando vas cambiando todo el rato la pole. En el bólidos acerté todo, porque también dije victoria de Verstappen. O sea, dije pole de Leclerc y bueno, victoria de Verstappen. Acerté todo, tú me entiendes. ¿Qué dijiste? ¿Segundo y tercero? Segundo dije Checo Pérez y tercero dije George Russell. Claro. Eso pasó. Sin ninguna duda.
Eso pasó tal que así. Eso pasó tal que así. A ver. Empiezas tú. Espera, que en la porra Alfonso Molina no hemos hecho ninguna pregunta de piloto canadiense, ahora que lo pienso. Hubiera estado gracioso la de qué piloto canadiense acabará más abajo. Me gusta. A ver. Hostia, sí, ¿eh? Está bastante, bastante ofensiva. Mi predicción, no voy a empezar yo, Javier, que siempre empiezas tú. Venga, sí, vale, ¿eh? Ahí está el tío. Jódete. Pues que veo muy fuerte a Red Bull, ¿eh? Y creo que Ferrari vale. Aquí va a ir con cuidado, entonces. Va a pechear Ferrari. Sí, pole de Verstappen. Pole de Verstappen. Pole de Max. Pole de Max. Hostia. Vale. ¿Qué más? Cuéntame no, cositas. Tú es tu pole ahora y yo luego mi pole. Ah, verdad, que no, era pole de. Pero... Vale, sí. Venga, vale. No me atreveré a hacerlo. No te lo estarás pensando. No me atreveré a hacerlo, otra vez. No, hombre, no. Ya llevo dos carreras totalmente renegado. Venga, al abismo. Que la tercera va la vencida. La tercera no, lo peor es que llevamos ya 7-8 intentándolo. No seré capaz. Pole. Carlos Sainz. Ya está. Oye, su 15% posibilidades tiene. Carlos. No confío en este momento, no confío una mierda, pero bueno, ya por los memes un poco. Ya te lo has visto, ya te has visto la carrera. Ya he visto la carrera, es verdad, se me olvida. Posición de los pilotos que logren el privilegio de acabar la cantidad de vueltas determinada que nos proponga el circuito canadiense de Canadá. Por orden numerológico. Tercera posición. La va a ocupar el piloto de Monte Carlo. La hostia. Carlos Leclerc. Tercera posición. Segunda posición. El piloto madrileño de España. Carlos Sainz Vázquez de Castro. Ok. Primera posición. Y esto, lo que no te esperas. No, ya no me esperaba que pusieras a Carlos delante de Leclerc, pero bueno. Ya, es que va a ser una carrera muy loca, porque... Lo que acabas de poner es muy hardcore, ¿eh? Sí, lo sé. soy consciente. No, lo mismo. Esto, por supuesto, no lo repetiré en la porra porque quiero sumar puntos, ¿vale? Primera posición, Sergio El Checo Pérez. A Verstappen le pasa algo. ¿El qué? No lo sé, pero a Verstappen le pasa algo. Bueno, no, me gusta. Rotura de motor, algo de mala suerte, tal, no sé qué. Está bien. La Fórmula 1 está tan guionizada por Quentin Tarantino que le toca romper motor a Verstappen o algo así. Para que esté por ahí. Posiciones pues de los españoles de España. Yo he puesto a mi Carlos Sainz en segunda posición. Sí, es cierto. O sea, es un poco el mismo de Mónaco, ¿no? Casi. Fernando Alonso. Creo que este circuito es muy bueno para Alpine. Me vengo arriba y le pongo quinto. Vale. Voy yo. Vas tú. Voy yo ahora un paso. Tercera posición del podio. Carlos Sainz. O sea, va Carlos a hacer la pole, pero aún su primera victoria tendrá que esperar. Ahí me cachis. Empezamos por la pole. Bueno, ya tiene algo. Segunda posición. Leclerc. Primera posición, Checo Pérez. No, perdón. ¿En tu carrera también ha roto Verstappen? No. Es que iba a decir otra cosa. ¿He dicho tercero Carlos? Sí. Sí, no era mi intención. Tercero. Fernando Alonso. Bueno. Es que me aburro. Bueno. Yo me aburro en mi día a día en este podcast. Oye, pues búscate un podcast con tu puta madre. A lo mejor, Javier, a ver si te diviertes más. Oye, no, escúchame. Yo creo que, dada esta situación, ya deberíamos poner audios. Como tienen el chiringuito, ¿sabes? Que van poniendo audio según dicen tonterías, ¿sabes? Yo creo que estaría bien. Escúchame. Mira, en esta carrera va a quedar tercero Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque puedes. Porque Carlos Sainz va a quedar segundo. Y porque Leclerc se va a chocar con Verstappen y va a ganar Checo Pérez. O sea, podio hispanohablante, has puesto tú. Podio hispanohablante. Tú vienes aquí fumadísimo de porros y no sé por qué te llamas. Charles Leclerc ha dicho, se acabó de ser buena onda. Hostia. Ya está, ha dicho, voy a por otro cero, pero no voy yo solo, ¿no? Le va a decir a Verstappen. Exacto. Voy a por otro cero y exacto. Bueno. Y aquí empieza la guerra Red Bull. Perdón, la guerra Max
Charles. Aquí empieza. Ya, navajazos, ¿no? Rollo... Ha tardado mucho en llegar, sí, sinceramente. Pues nada. Se oye, puede venir que... al polio si lo que surja yendo fumo de porro, no pasa nada. Es que a mí la predicción de porreta no me gana nadie, hombre. Dice, o sea, planta este con que está no punto, digo, sujétame el cubata. Es un escenario bastante más realista que el tuyo, ¿sabes? Ya, no, ya, pero hombre, joder, Verstappen cero, cuidado, no es una broma. La madre que te parió, ha puesto dos episodios. Yo no pagaría dinero, Sé cosas, sí, sé cosas. Sabes cosas. Menos hacerte guiones para el programa, sabes de todo. Bueno, yo al menos no lo reciclo de mis vídeos. Me estás criticando que al menos traiga guiones, joder. Efectivamente. A ver, ¿qué guión vas a hacer de una carrera? Por amor de Dios. De una carrera. Hombre, claro que hay que guionizar. ¿Tú te crees que yo puedo hacer mis vídeos de 40 minutos sin un guión pleno y detallado de todas y cada una de las frases que voy a comunicar? ¡Hombre! Pues tú te pones a hablar y no te dan cuerda, ya está, para adelante. Pues que sí. Otro día lo hablaba, no me acuerdo con quién lo hablé, con un compañero de trabajo. Sí, soy. Con un compañero de trabajo, no sé cómo se había conversado y dije, me dijo, claro, porque no sé qué, yo hablo solo a veces. O sea, dijo él, yo hablo solo a veces. Yo hablo solo a veces. Claro, bien, y yo dije, espera, que pensándolo fríamente. Porque en los directos todavía interactúas con gente. Aquí en el bolido es contigo, en un directo normal con el chat, tal, no sé qué. Pero claro, yo de media, cuando grabo un vídeo, a lo mejor estoy una hora hablando solo. Pero es que, a ver, no estás hablando solo, estás hablando de una cámara. ¿Solo, Javier? Bueno, a ver, pero si nos ponemos así en el chat, o sea, en un directo también estás hablando solo. No, porque me está contestando el chat y lo estoy viendo en directo. Pero es que tú en un vídeo sabes que la gente va a comentar. O sea, tú sabes que vas a hacer una cosa que la gente está viendo. Sí, pero... físicamente hablando, tú imagínate que viene bueno, un neandertal. Sí, vale. Exacto, en ese momento instante no hay nadie. Estás claro, tú solo. Ya, claro. Sí, ya. Un neandertal sí. Se asoma y te ve hablando solo, literalmente, con instrumentos muy tecnológicos alrededor y tal, lo que tú quieras, pero hablando solo. ¿Cómo se lo explicas tú al neandertal? Pues yo le digo. Primero, no hablará ni español. Yo le digo. ¿Sabes dónde puedes ver esto? Si no has estado en directo, ¿sabes dónde lo puedes ver? En Fórmula Fons. Eso es lo que le digo al puto Neandertal. ¿Ya está? Es que no me molesto ni en explicarle lo que es. Le digo directamente, ¿sabes dónde lo puedes ver? Es verdad que se lo puedes decir. Y que te diga, no, yo es que sigo a Víctor Abad, es que me gusta más. Tío, el Neandertal. ¿Cómo, cómo se ha metido a mi casa este Neandertal y por qué me falta el respeto, no de esta manera? Bueno, también te digo que un Neandertal prefiere a Víctor Catinos hasta que puto es insultante. Uy, me sebo, tío. Casi mejor que no te prefiera, yo creo. Joder, a los del presente les gusto menos, a los del pasado también, ¿sabes? A ver si los del futuro, ¿no? A ver si. Las próximas generaciones, macho. Hostia. Neandertal, ponte las pilas, ¿no? Neandertal, ponte las pilas, Hostia. Qué risa más tonta, Ah, sí. Ha estado bien. Hostia, macho. Ay. Pues nada, No sé qué va. Es que hemos cerrado muy bien el programa, sí, Habría que cerrarlo ya, yo creo. Sí, no, está ya. Oye, hacemos una raid a alguien hoy, Que nos han hecho muchas raids. Venga. Hay que ser agradecido. O sea, mi pana Pepe Brasín y mis panas de la media inglesa. Vamos a hacer una raidecita por ahí a alguien. Hostia, están los Chiclana ya, ¿qué hora es? ¡Hala! Son las 7:25. Las 7:25. Madre. Uf. Bueno. Le voy a hacer una raid a. Pues a los propios Chiclana les hago una raid. Que les quiero mucho. Y ya está. Chiclana. Bien. Ahí está. Chicos, que muchas gracias a todos por veniros a un directo más. Javi, has estado hoy de las mejores versiones que te recuerdo. De verdad, joder. Espectacular. La decimoquinta me gusta un poco más, pero sí. Bueno, la decimocuarta no está mal. Pero está muy bien, Javier, de verdad. O sea, no... Hay que mantener el nivel. Rozando ahí muy bien la comedia en ese gag final, espectacular. Chicos, muchas gracias a todos por vernos. Cuídense. Venga, gente. Y recuerden ver esto en Fórmula Fons, ¿vale? Como nuestro amigo Hernández. Como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hostia.